suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire. Yeah.
Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlock TK. Muy buenas noches, muy buenas tardes a todos, muchas gracias por estar ahí un día más. Ayer, por si no lo sabéis, tuvimos un 12 horas espectacular, increíble, 12 horas especial. Estuvimos jugando con drugos, estuvimos haciendo mil cosas y hoy vamos a pasarlo igual de bien. Hey, Mart758, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. ¿Qué tal todos? Buenas noches, Sinlacros, buenas noches, Bioplast, Midground Sage, Nailaiki, muy buenas, Luis Rec. ¿Quién más está por aquí? Roerue, muy buenas. Rodenas también. Bandor de Warlord, buenas noches también. Bienvenido Milhouse. TD5K, muy buenas. Lady Jimenuska, ¿qué tal? Buenas noches. Ed, bienvenido, ¿cómo estamos? Ese top de Sorceress estuvo bueno. Yo le cambiaría un par, pero está bien. Es que con los conjuros es muy complicado. Es que acabo de subir a YouTube un vídeo. Un vídeo de los conjuros, de los que para mí son los mejores conjuros de la historia, el top 10, y la verdad es que es bastante complejo. En cuanto a los conjuros, es difícil decir cuál es mejor, cuál es peor, bastante, bastante complicado. Buenas, Pau Bulit, ¿qué tal? Bienvenido. Buenas, Francisco, ¿cómo estás? Ayer la verdad es que os debo decir. Hey, Giordano, Bureisho, muy buenas. Juernes de Mesa también, bienvenido. Os debo decir que ayer acabé bastante cansado. Fueron solamente 12 horas de directo. Pero la semana fue bastante intensa y acabé bastante cansado. Macarn, muy buenas. Nerot, bienvenido. José MSG, bienvenido también. Muy buenas. ¿Cómo estamos todos? Bioplasmi dice, ¿algo interesante para probar hoy? No, 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 no. Quiero testear. Esta semana hay cosas muy importantes. El jueves tenemos torneo aquí en el canal de histórico. Y luego además el sábado tenemos el clasificatorio del Mythic Championship. Y si nada cambia, este es el mazo que pienso jugar. He hecho algunos retoques, algunos ajustes, pero por aquí van a andar los tiros y quiero practicarlo. Heredor, muy buenas. César Pablo también, bienvenido. Sí, Vandor, 12 horas me hice ayer. Hey, Irving, muy buenas noches. Cómo me alegro de verte por aquí. Roten, bienvenido también. ¿Cómo estamos? Casi 1.000 espectadores ya en directo. Muchísimas gracias a todos por estar por aquí. Y bueno, pues este es el mazo que pienso jugar en los torneos de esta semana. El jueves, ya digo, torneo importantísimo de histórico aquí en el canal. Y luego además el sábado tenemos otro evento de histórico importantísimo como es el clasificatorio para el Mythic Championship. Y es muy complicado porque hay que hacer 7 victorias el primer día, ¿vale? Y el segundo día hay que hacer creo que 6 victorias nada más. Do the Wave, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. ¿Cómo van los preparativos para el Explorer de la nueva colección? Cierto, Ground Sage, lo he anunciado hace un momentito en el Aiki. Mañana es el gran día en el cual se estrena mi carta, mi preview card de Kaldheim, ¿vale? Mi carta de, digamos, de presentación de la nueva colección que me han dado en exclusiva. Y como ya sabéis, os voy a poner en pantalla para que lo podáis ver. Lo vamos a poder ver en directo mañana en el chat en YouTube. Lo que pasa es que creo. A ver. ¡Ey, Kezcac! Madre mía, muchísimas gracias. 13 meses de suscripción de nivel 1. Se agradece muchísimo, Kezcac. Te voy a dar un detallito, ¿vale? Te voy a dar un cofrecito de Streamloots como agradecimiento de la colección básica. Ahí lo tienes, muchas gracias, Kezcac, por esos 13 meses. ¿Eres el primero que llega a 13 meses? Si no eres el primero, eres de los 2 o 3 primeros, claro, por supuesto. Bueno, el vídeo es este. Mañana se publica a las 9:30 de la noche, hora de España, UTC más 1. Y será, bueno, tendrá un chat habilitado porque es un estreno. Los estrenos de YouTube son como falsos, falsos directos para entendernos. Y no os puedo dar ninguna pista, no os puedo decir nada. Os voy a poner en el chat el enlace, ¿de acuerdo? Para que podáis acudir a este directo. Y bueno, si no estáis suscritos al canal, que os suscribáis. Ya sabéis, aquí el botón de suscribirse, que le deis aquí el botón de recordatorio, le deis a la campanita, esas cosas en YouTube para que no se os pierda, ¿de acuerdo? Voy a dejar un enlace en el chat. Eso es. Uf, dice Ron, ya tengo el recordatorio. Muy buenas noches, Ron. Ibai, te amo. Buenas noches. ¿El juego necesita meter dinero? No, se puede jugar de forma gratuita. Te puedes jugar, bajar el juego gratuito. Viene con un montón de cartas gratis para ir empezando. Y de hecho hay algunos mazos que son relativamente competitivos y que son gratis de montar. Te los puedes montar sin meter dinero en el juego. Y Orueman, nuevo seguidor. Muchas gracias, bienvenido. Luego, claro, como todas las cosas, ¿no? Si quieres tener un poco todo, pues a lo mejor cuesta algo de dinero. Ahí sí, ahí ya cuesta dinero. Pero básicamente poder divertirte y jugar free to play es totalmente factible y mucha de la gente que está aquí en directo juega free to play, ¿verdad? Bioplasmid, emocionado por el spoiler, gran logro para el canal, totalmente un logro gigante. Que a lo mejor hay gente que no le da demasiado valor. Dicen, pues mira, esta es la carta que me han dado, la publican en Twitter y ya está.
pero para mí de verdad que ha sido algo bastante significativo, me ha llegado al corazón, para mí es algo especial. Y bueno, mañana veréis, mañana podréis ver a las 9:30 de la noche en YouTube por qué para mí es algo especial y lo he demostrado, creo, en ese vídeo de presentación. Y bueno, a las 9:30 el vídeo en YouTube y a las 10 aquí en directo en Twitch, o sea que todo cuadradito, ¿no? Para que encaje, ¿no? A ver, Nick Versex dice, soy nuevo en el Magic, acabo de instalarlo ayer, algunos consejos. Pues mira, si entras en mi página web, que es magicblocktk.com, aquí hay un enlace que pone series. Y aquí hay unas series de iniciación para nuevos jugadores que pueden venirte bastante bien. Consejos para comenzar, algunos trucos, por ejemplo, hay algunos códigos gratuitos que puedes poner en la tienda. magicblocktk.com/series. No me está funcionando el chat de Twitch. No sé si a vosotros os está dando algún problema hoy Twitch o es que estoy ya loco y ya me empiezo a imaginar que Twitch falla todos los días. Vale, creo que ahora he sido capaz de poner el enlace. A lo mejor os da un aviso de seguridad de mi página web, pero porque tengo que hacer algo para que no dé salte ese aviso. A ver si lo resuelvo ese tema. Charlie Fou, muy buenas. ¿Qué tal? Bienvenido. Ed dice, ¿qué te parece el Mastery de esta ocasión? Si vale la pena o no. No lo he mirado. Sé que lo publicaron, pero no lo he mirado. Que comente alguien más en el chat si le parece bien el nuevo Mastery Pass de la próxima temporada, porque sé que lo publicaron, pero no he mirado nada, ¿no? Dice Charlie Fou que va horrible a Twitch, ¿no? Dices que a él no le salen los emotes, vale, entonces no soy el único, ya me quedo tranquilo. Fer, muy buenas, ¿cómo estamos? Nos hemos estado quejando durante años de YouTube y resulta que Twitch tampoco es perfecto, ¿no? Buenas noches, Nayan Free, ¿qué tal? Hace tiempo que no te veía por aquí, ¿verdad? O estoy loco. O es que si estás, pero no escribes, a lo mejor también por eso no te veo, puede ser, ¿no? De Daron Sensei, muy buenas. Si a alguien no le he saludado, pido disculpas. Intento saludar, ya sabéis, más o menos a todos los que entran en el chat, más o menos, porque es complicado. ¿He visto a Jesús? No lo he visto. Ah, sí, está Jesús. Ahí está. Es que te he saltado sin querer. O sea, había muchos mensajes en el chat. Jesús, muy buenas noches. Muchas gracias por estar ahí. Jesús, que es el que lleva la página de Facebook del Team Magic Block TK, pero para mí es algo mucho más que el que lleva la página del Team Facebook y de Magic Block TK, del Team Magic Block TK de Facebook. Quería decir muy buenas, Jesús. Muchísimas gracias por todo. Un gran amigo. Jai 9001, buenas noches. Bienvenido. Y Sirtam dice que es por la nieve. ¿El qué? ¿Lo de que va mal? Freston Priddle, buenas. Dice Freston Priddle que le parece muy caro. Magic es caro. Magic es caro, es así. Siempre lo ha sido y siempre lo será. Es su filosofía. Ya lo estuve comentando. Siempre me lo preguntáis. ¿Merecen la pena comprar estos bundles? La respuesta es no. La respuesta es no. Porque si compras 50 sobres sueltos, salen por este precio. O sea, si compras 20.000 gemas, que es el pack más caro, vale, vas a las gemas, compras el pack de 20.000 gemas por $100, con esos $100 te puedes. Es que no entiendo la oferta, es que no hay oferta, es que sinceramente esto no es una oferta. Lo único que te dan gratis es esta Prince Walker, una carta, una copia, vamos, de la carta, un estilo de carta y unas fundas. Hey, Daniel43White, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. O sea, no te dan nada realmente extra gratis que merezca la pena. Te dan los 50 sobres que valen $50, más o menos. Y te dan un Planeswalker y unas fundas, básicamente. O unas reversos, llaman de cartas. O protectoras, lo llaman, ¿no? Protectores. Y en el otro pack, lo mismo. Pagas $50 por algo que vale $50. Y te regalan un Planeswalker, el estilo del Planeswalker nada más, y las fundas. O sea, realmente no merece la pena, salvo que vayáis realmente a gastar $100 igualmente y vayáis a comprar 100 sobres igualmente. O sea, yo a lo mejor me lo compro pues porque tengo que gastarme el dinero en el juego, si no, no me lo compraría. David Pix, muy buenas, bienvenido. No ponen ofertas buenas, no. No es como en otros juegos que sí que hay ofertas. El juego es caro y encima no ponen ofertas. Yo creo que. Claro, pero yo no soy quien para opinar. Los dueños de la empresa harán lo que quieran con su empresa. Magena, muy buenas. Yorux, muy buenas también. ¿Cómo estamos? Los comodines se consiguen abriendo sobres, efectivamente. A veces hay incluso algunas colecciones que no se pueden comprar los sobres en la tienda. Tú vas a la tienda, intentas comprar los sobres, vale, y tienes sobres de la mayoría de colecciones. Pero hay una de la cual que no existen sobres, que es Jumpstart. Enhorabuena, Domingo, ya tú sabes, Jesús, me declaras amor. Muchas gracias, Jesús. Gracias por ese amor incondicional. Ahí estamos. Conrad Ayora, muy buenas noches. Y no tratan muy bien a sus creadores de contenido, están un poco anclados al pasado. Yo no me puedo quejar tampoco, no me tratan mal del todo. No está mal. A veces me pasan cosas y ya no sé si son mérito mío o son cosa de Wizards, que me.
Tengo algún padrino ahí detrás en la empresa que me protege o alguien en Twitch, ya no sé. Kainedu, muy buenas, gracias, bienvenido. Dice Ed que le parece que nos robaron un pase de draft comparado con el Mastery pasado. Tengo que analizarlo porque es que ya digo que aún no he mirado cómo es el nuevo Mastery Pass de la nueva temporada. Supongo que lo compraré igualmente, ¿no? Está también a los de Command Zone, porque son ellos, jaja, claro. Tengo. A ver, Instagram. Tengo un Instagram, sí, tengo Instagram. Debajo del vídeo hay un montón de enlaces. Y hay un enlace al Instagram. Tengo un enlace a mi Instagram de Magic Block TK, de Magic. Y también está el enlace a mi Instagram de luchador, por si quieres echar un ojillo. Buenas noches, Paquito, ¿qué tal? Bienvenido. Sí, Nick Berserks. Sin meter dinero, es factible, es posible, es fácil conseguir un buen mazo. Con un poquito de paciencia, juegas unos poquitos días y te puedes montar un buen mazo competitivo. Lo que pasa es que ahora, como sale una colección dentro de un par de semanas, es mejor esperarse un poquito a ver que salga la nueva colección y ver qué ocurre para ya elegir un mazo que montar. Porque seguramente los mazos que salgan durante el próximo mes, van a salir nuevos mazos. Esos mazos se van a quedar con nosotros seguramente ya bastante tiempo. Pepe Lipo Putin, muy buenas noches, ¿qué tal? Bienvenido. Freskibiris, dice, saludos Freskibiris. Nunca mejor dicho. Ground Sage dice, lo gracioso es que hacen encuestas de satisfacción, pero no sé de qué me quejo, si igualmente la comprende, jaja, no entiendo muy bien, pero el caso es que ellos hacen encuestas de satisfacción para ver por dónde tirar, pero su filosofía de precios está bien clara desde el primer día y llevan casi 30 años con esa Tú filosofía de trabajas precios. menos que el sastre de Tarzán. Bioplasmid dice, Wizards of the Coast pensando en un mejor sistema de monetización. Ya, sí, eso en 2025. El sistema de monetización es el que es y no lo van a cambiar. Así que es con lo que vamos a tener que convivir para siempre con Magic Arena. Ya está, está decidido y es así y va a ser así para siempre. La rotación ocurre a finales de septiembre, cada año en septiembre, todos los años en septiembre, con la colección que sale. Las cuatro colecciones más antiguas salen de estándar, cosa que, bueno, me imagino que ya más o menos todo el mundo sabe, pero se ve muy fácil. Si venís aquí a la tienda, se ven aquí en gris las colecciones de estándar, estas cinco. ¿De acuerdo? Las cuatro colecciones más antiguas de estándar son estas: Trono del Rein, Theros, Ikoria y M21. Y rotarán fuera de estándar, pues en septiembre. Las cuatro se irán fuera. Y lo que nos quedará serán, pues, otras colecciones. Y Sinlacros dice: para siempre, si se van de estándar, para siempre. Y quedan en lo que se llama histórico, que son estas que son naranjitas de aquí. Y eso ocurre todos los años en septiembre. Y eso es bueno a la vez que malo, pero es bueno. Sobre todo es bueno para el juego. A ver, Bandor pregunta, Domingo, cuando sepas más de lo del móvil, avisa. Sí, en cuanto sepa algo del teléfono móvil, de cómo va a ir el tema de Magic Arena en dispositivos móviles, os lo diré. Seguro que algún truco encontramos para poder jugarlo en todos los dispositivos móviles. Aunque en principio no se puede, pero seguro que se puede hackear, seguro. Buenas noches, Chofi, ¿qué tal? Tiglitik, buenas noches. Hoy presenta la tierra básica que te mandaron de Kaldheim. No, no, es mañana. Y no es tierra básica. Afortunadamente. Farhan Matt, a ver, Domingo, buena tarde. Consulta, ¿te gusta el ritmo de lanzamiento de sets que llevan los de Wizards? ¿O te gustaría que salieran cada más tiempo? A mí me gustaría que tardaran un poquito más. Pero llevan haciéndolo así casi 30 años. Así que no lo van a cambiar tampoco ahora, ¿no? Sí, efectivamente, el 28 de enero, Diarmat, buenas noches. Es cuando presentan, bueno, cuando se lanza Magic Arena para dispositivos móviles. A ver, Donovandex dice, no me funciona ni Facebook en el móvil, menos me va a funcionar Magic. No, no, si no te funciona Facebook en tu teléfono, no te va a funcionar Magic Arena. Pero el problema es que habrá teléfonos dignos, mi teléfono es un teléfono digno, va bien, me corre todo en el teléfono, no hay ninguna aplicación que no me corra bien. El problema es que aunque haya teléfonos en los cuales te puede correr la Magic Arena, no te van a dejar de instalártelo en el teléfono porque no va a estar disponible para tu dispositivo, porque no cumple los requisitos que se han inventado o lo que sea. Pero yo me imagino que aún así se podrá, ¿no? Sí, claro, como siempre, se puede jugar en dispositivos móviles a Magic Arena utilizando escritorio remoto, pero no es una buena solución porque tienes que dejar el ordenador encendido, tienes que dejar el PC encendido e irte de casa y juegas en el PC, pero desde el teléfono. O sea que no es lo mismo, ¿no? Mañana, exactamente dentro de 23 horas y 45 minutos, exactamente dentro de 24 horas prácticamente, presento mi nueva carta en YouTube. He dejado el enlace hace un ratito en el chat. A YouTube para que, bueno, mañana a las 9:30 de la noche.
Bueno, vamos a ver, vamos a empezar a jugar. Voy a jugar histórico al mejor de tres partidas con las Soul Sisters, que ha estado. Es el mazo que creo que voy a jugar, mi versión particular, porque hay muchas versiones por ahí por internet que puedes ver en páginas web. Las he estado estudiando, analizando, y al final yo me quedo con esta versión, creo que va a ir bien, pero vamos a probarla un poquito esta semana. Y ya digo, esta semana tenemos el jueves torneo de histórico aquí en el canal, y además luego el sábado el clasificatorio. Buenas Nox Game, ¿qué tal? Dice, pero preséntala aquí. No, aquí no. No, porque mi plataforma no es Twitch, mi plataforma es YouTube. O sea, yo soy un creador de contenido de YouTube. Yo hago vídeos para YouTube. Y lo de Twitch es algo completamente secundario. Yo, de hecho, ni siquiera tenía pensado venir aquí a Twitch. Vine por si hacían un Twitch Rivals de esos, poder jugar. Y al final no he hecho ningún Twitch Rivals, pero ya sigo aquí, pues ya. O sea, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Dejo Twitch? Pues no voy a dejar Twitch tampoco, pero no es mi plataforma. Mi plataforma es YouTube, lo presento en YouTube. Y de hecho, es que me gustaría volver a YouTube realmente y volver totalmente a YouTube y dejar Twitch totalmente, porque ¿para qué? O sea, decir, es que me gusta más YouTube, me parece que es mucha mejor plataforma y sería una plataforma mucho más grande y que llegaría a mucha más gente. Seguro que tendría más espectadores en directo en YouTube ahora mismo, a día de hoy, que aquí en Twitch. Qué raro que se caiga. Hey, Bigfoot, buenas noches, ¿qué tal? Bienvenida. Grefg tiene 2 millones de espectadores. 2,3 millones de espectadores, no puede ser. Que Grefg tiene 2, aquí está. 2,3 millones de espectadores en directo. O sea, está sonriendo por el Lamborghini que se va a comprar cada 10 minutos, más o menos, con 2,3 millones de espectadores. La verdad es que me parece un creador de contenido malísimo, no sé, no entiendo muy bien el éxito, la verdad. Pero bueno, a cada uno, adiós el partner, porque el sábado es el torneo oficial de Wizards, el clasificatorio para Mythic Championship. Pues sí, a lo mejor el tema de los 2,3 millones de espectadores en directo de Grefg, que ha roto todos los récords, pero multiplicándolos por 5. Tectonías dice, ¿y quién es ese? ¿Por qué tiene 2 millones de personas viéndolo? Es increíble, 2 millones. Es que es absurdo. Es que el Rubius tiene 50.000. Es que 2 millones es mucho. Ha roto Twitch. Venga, vamos a jugar. Y Dori PML, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Vale, tenemos la mano guay, perfecto. Sale el rival, pero no pasa nada. Estamos en Best of 3, ¿vale? Histórico al mejor de tres partidas. Y esa tierra azul blanca que entra girada huele a mazo de control. Y a ver, 1500 dice Jesús dice Tongo. Tongo, totalmente de control después del nacimiento de Melendi. Pues nada, nos pone un muro 0-4, nos va a chunblocar al compañero de manada de Dahani, supongo. Y el siguiente turno, una Narset también. No voy a gastar el fantasma de la ruina tan pronto. Y voy a atacar solo con estos dos. Y le voy a atacar a él. Es que sabéis qué es lo que ocurre. Que creo que ya viene la ira de Dios. Así que no quiero gastar esto ni esto. Se ha comido el ataque, o sea que no tiene ira de Dios. Me ha sorprendido. Vamos, a lo mejor me ha baiteado, ¿vale? O sea, ahí sí tiene la ira de Dios, no sé. Y me ha baiteado, ha sabido hacer ahí el truco para que yo me confíe. Bueno, a lo mejor la encuentro ahora con la Narset. Ahí está, la ira de Dios, zas. Si es que. Qué dura es la vida, ¿eh? Mal pairing, mal pairing. De todas maneras, este mazo lleva verde y lleva compañía reunida. A ver si tenemos un poquito de suerte y nos sale alguna mal pairing en general. Bueno, a lo mejor si no tiene más iras de Dios, todavía podemos hacer algo. ¿Cómo? Dice Sirtan que yo he comentado que White Winning no es un buen mazo, pero si es el mazo que siempre mi mazo de referencia
para ganar eventos y torneos y llegar a mítico en Magic Arena fácilmente. Ah, bueno, a lo mejor te refieres a la White Winnie que hay ahora en estándar. Ah, bueno, sí, la White Winnie de estándar es malísima. Pero White Winnie en general es un, no me disgusta el tipo de mazo, quiero decir. Eso me parece que es un mazo que siempre funciona. Claro, el de estándar es malo y es una cosa que, pues bueno, que no es muy. No es un secreto, vamos. A atacar con todo. Nos va a bloquear, obviamente, al fantasma de Aerorruina. Supongo. Vamos a intentar rascar la mayor cantidad de vidas posible. Le hemos dejado ya en 7. Si algún día tuviésemos suerte y robásemos una compañía reunida, porque no sé si lo sabéis, pero ayer estuve 12 horas jugando, jugué varias horas este mazo y no me salía nunca, nunca la compañía reunida. De momento parece que empezamos igual que ayer. Sí, le pongo H a los que son de histórico. Al principio, los mazos que son de histórico, siempre el nombre que les pongo es una H al principio, sí. Va, ponemos un token antes de que entre en juego la autoridad de los cónsules. Y ahora lo malo es que tiene un 4-4. Y tiene 14 vidas. ¡Ey! Este robo está bastante bien. De hecho, nuestro ataque se hace brutísimo, claro. Voy a repartir los daños. Sería lo más inteligente, ¿verdad? No le matamos en este ataque. Son solamente cuatro contadores extra. Uno, dos, tres. Y uno más a la Linden. Quizás tendría que haberle dado otro más a Linden. Para que sea un 5-5 y no nos la mate en el bloqueo. Sí, ya me estoy arrepintiendo. Quizás tendría que haberle dado una más a Linden para que fuese 5-5. Vínculo vital. Vale, pues el siguiente ataque, si él no hace algo, sí que somos realmente letales, claro. Porque le quedan 6 de vida y todos mis bichos van a pegar más de 6 en el siguiente ataque. Ah, bueno, cuidado, que tiene Castillo del Valle de Arden. Al tener Castillo del Valle de Arden puedo poner un bloqueador. Aún así vamos a ser suficiente para matarle. Me alegro mucho, Bobsin, de que te funcione bien el tracker. No es que lo haya inventado yo, pero bueno, sí que os lo recomendé bastante, ¿verdad? Tiene un Elspeth vence a la muerte. Sí, tiene un Elspeth vence a la muerte, pero se ha girado todo el maná. O sea que viene la ira. Tiene la ira, ¿no? Va a tirar una ira de Dios, porque si no, no habría atacado con el 4-4. Así que daba igual, por eso no ha hecho el Elspeth vence a la muerte. Si robásemos ahora una compañía reunida y atacásemos con el Elliot. Pero no, nos hemos robado la peor carta posible que podíamos robar. Otro Elliot. Twitch va petado, I am Moto, dice. Y nos ganó. Bien jugado. Tenemos 50 vidas. Es injusto. Con 50 vidas debería estar prohibido perder una partida. Vale, vamos a ver. ¿Qué metemos contra este mazo? La verdad es que no tenemos prácticamente nada contra él. Si acaso las Thalias, que le fastidien un poco. Vamos a meter las tres Thalias. Voy a quitarme los. ¡Ey, Elías, nuevo seguidor! Muchas gracias. Y voy a quitarme los dos finales incomprensibles. Aunque bueno, no están tan mal contra sus muros del nacimiento de Melendi. Y vamos a quitarnos una cuarta copia, o sea, vamos a quitarnos una copia de algo que no sea demasiado bueno contra él. Como puede ser, por ejemplo, quizás la Alceide sea un poco innecesaria. Venga, lo vamos a dejar así. No tenemos un buen. Es un mal pairing, ¿vale? Es un Azorius de control que, bueno, doy por hecho que es un mazo que no va a jugar nadie en el torneo del jueves ni en el clasificatorio. Así que no me preocupa demasiado. Esto es un mulligan porque no tenemos tierras. Esta mano es otro mulligan porque las dos tierras entran giradas. Y nada. Bastante mal el mulligan. Mala suerte. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? No pasa nada. A veces se gana, a veces se pierde. Vale, genial. Obviamente tendría que haber jugado esta tierra enderezada. Y haber jugado al Orador de los Cielos también.
pero ya me he desconcentrado. Soy Antonio Francés, muy buenas, bienvenido. O sea, ya lo que he hecho no ha estado bien hecho, claro. No creo que importe demasiado que él gane unas pocas vidas. A ver, que doler duele, o sea, preferiría que no las ganase. Pero tenemos al final de su turno la compañía reunida. Creo que es una buena mano para nosotros esta, ¿eh? ¡Ah, entra girado! ¡Dios! Entra girada, no teníamos una llanura. Es que además tenemos mala suerte, ¿eh? El mulligan que hemos hecho, luego las tierras todas malas. Sí, no era, he contado con que ya era una tierra enderezada. Bueno, no pasa nada, tampoco podíamos hacer nada. Se ha descartado dos llanuras él. Vamos a ver si tiene la ira. Habría sido perfecto que él ahora tirase la ira y tuviésemos el cuarto mana para la compañía reunida, pero no hemos tenido esa suerte. Vamos a cargarnos la autoridad de los cónsules y jugamos el halcón de sanador. Y bueno, vamos a por ello. Hey, buenas, Samurai, ¿qué tal? Bienvenido, Hack Pariax, muy buenas. Y Meser también. Yo he llegado a Diamante 4 con Muxus, me ha costado llegar. Pues muy mal. No debería costarte llegar con Muxus. En broma, es broma, ¿eh? Rex, buenas noches. Thalia fastidia mucho. Juego control, claro que fastidia, sí. Voy a poner los contadores al halcón de sanador. Me da igual el simulacro solemne. Vamos a ver si no tiene una segunda ira de Dios. Juega duro el rival. Es que yo creo que hay que hacer esto. Venga, pues nada, vamos con esto. Si no tiene la ira de Dios, podemos llegar a ganar esta partida. Si tiene una segunda ira de Dios, hemos perdido, claro, porque nos mata todo y ya de esto sí que nos remontamos. Pero si no tiene esa segunda ira de Dios, ganamos en el siguiente ataque. Así que vamos a ver qué ocurre. No la tiene. No la tiene, así que creo que ya ganamos. Nos puede bloquear al Elliot, pero lo demás pega 4 y 2, 6 y 2, 8 y 2, 10. Le quedaría 1. Vale, no, espérate, no lo matamos, lo dejamos a 1, ¿eh? Ahora mismo. Ah, no, porque podemos poner un 1-1 con la tierra y hacemos un daño más con el halcón de sanador. Así que llegarnos nos llega. Salvo que ahora haga Unsummon al halcón de sanador. Bueno, vale, hemos tenido suerte esta partida. No ha estado mal, hemos tenido suertecilla. El mazo que estoy jugando, exclamación mazo en el chat para ver el mazo. Ah, está pesadito, lleva simulacros solemnes, pero esto no nos sirve contra el simulacro, así que esto tampoco es bueno contra el simulacro. Nah. Es cuestión de rezar, es cuestión de meter bicho, bicho, bicho los tres primeros turnos y en el cuarto que él tire el aire y nosotros la compañía reunida. Ya está. Y es como se puede ganar estas partidas. Y si no sale eso, pues no las ganas y ya está. Buenas, una ISO, bienvenido. Sí, efectivamente, gracias. A ver, Kirtashi, muy buenas noches. Dinsito, buenas noches. Helder, buenas noches. Bueno, muchas gracias a todos por estar por ahí. Dio Jorge, gracias por el follow, bienvenido. Joder, otro mulligan, es que hemos hecho mulligan. Demasiados mulligans, esto es mulligan, claro. Además la mano era mala. Esta mano es jugable, bastante jugable. Nos la vamos a quedar. Y como el volador no debe. Bueno, eso de que no es relevante. Pero bueno, vamos a quedarnos esta mano. Me tendría que haber quitado. Si llego a saber que se había metido esto, me habría quitado las compañías reunidas. Pero bueno, esto lo podemos matar, ¿eh? Tenemos respuestas. Tenemos los fantasmas de la ruina. Qué pesadito, ¿eh?
Quería haber hecho quizás la Talia este turno. Porque algo va a querer jugar él, ¿verdad? Vale. ¿Tendrá counters? Puede tener counters. De momento lo que no tiene es el segundo mana blanco. ¿Veis esta Talia? Podríamos haberla jugado el turno anterior. Habría sido más inteligente. Le habríamos impedido hacer este turno el ansia de sentido. Así que sí, jugué doble bicho cuando quizás era mejor la Talia, solamente por el ansia de ganar vidas, ¿no? Lo que puede ocurrir es que se quede atascado de tierras en 4, por ejemplo, en 3 o en 4, y gracias a la Talia no llega a juntar la... Vale, vale, será por jaulas. Qué lástima que nos quedamos en 25 de vida y no podemos poner el token de ángel. Salvo que jugase... ¿Nos la jugamos todo a que no tiene la ira de Dios? ¿O que no tiene el quinto maná? ¿Qué creéis? ¿Nos la jugamos a muerte? ¿Y ponemos ángel también? Me la voy a jugar. Me lo juego todo. Me cargo una autoridad de los cónsules porque cargarme las jaulas no va a cambiar nada. Venga, va. Tírame la ira de Dios, haz tierra ira de Dios y perdemos. Pero bueno, íbamos a perder igualmente. Aquí me la he jugado a... Es que tienen siempre la ira de Dios, es que nos ha hecho la ira de Dios en todas las partidas, todas las veces, siempre. Es que es asqueroso. No creo que podamos ganar esta partida, sinceramente. Nos ha hecho la ira de Dios las tres partidas en el cuarto turno, o en este caso en el quinto, porque le hemos retrasado un poquito con Azalia. Y así es como funcionan los mazos de control. Siempre tienen esa suerte. El problema es que con las jaulas espero no robarme las compañías reunidas. No está mal esto. Se puede remontar. Pensad que pegamos bastante. O sea, es decir, si no tiene otra ira más y este compañero sobrevive, va a pegar mucho. Venga, vamos a ver qué pasa. Wow. Lo que pasa es que son tres bloqueadores. Tenemos solamente un Alseide. Va, más tierras, no. Son tres bloqueadores. Mucho bloqueador. Bueno, pondremos algunos tokencillos y eso. Pondremos algunos tokencillos, iremos atacando. Lo que pasa es que tiene 22 vidas. Yo estoy inflado de vida, pero él también. Y es lo que me preocupa. Nanito Piccolini, muy buenas noches, ¿qué tal? Bienvenido. Me alegro de verte por aquí una noche más. Ah, o sea que ha estado jugando hoy este mazo, el mazo de enfrente, la Azorius de control, lo ha estado jugando Nasif. Eso explica muchas cosas. Azorius de control es un mazo que no se juega casi nada en histórico, porque la gente tiene vida, y entonces dice, tiene vida en el sentido de que no le gusta perder el tiempo y tal, y es un mazo muy pesado y que tampoco gana sí o sí. La Azorius de control tiene pairings muy malos en histórico, las Rakdos Arcanist las destruyen, y yo qué sé, y los goblins también se les pueden ir de las manos, al menos en la primera partida. Tiene solo dos cartas en mano. Uy, esto hincha mucho el ataque, ¿eh? Del compañero de mana de Hani, claro. Si no lo mata va a ser gracioso. Tengo que meterme la carta esa, el artefacto de que pagas 50 vidas y hace 50 daño. Tenemos que meter esa carta. Ya, ayer lo decía Jesús todo el rato. Lo malo es que aún le queda el muro para bloquear. Bueno, vamos a ver. Solo tiene dos cartas en mano, ¿vale? O sea, tampoco va tan sobrado. Lo malo es que tiene el castillo de Vendaleza para hacer adivinar de vez en cuando, ¿no? Sí, menuda pesadilla lo de Nasif jugando azul blanca de control. Seguro que gana muchas partidas solo porque el rival se rinde enseguida. O sea, quiero decir, vaya rollo, ¿no? Dos muros. Y la ira de Dios. Venga, hombre. Ay, Dios.
A ver, a él le quedan 22 minutos, no voy a estar aquí. O sea, aunque existiese la... Si me quedan menos minutos a mí, aunque existiese la posibilidad de ganar por mazo, ni siquiera lo intentaría forzar, porque tendríamos que estar muchísimo tiempo. Posibilidad que seguramente no exista, ¿no? Porque nos gane antes, tendrá alguna win condition, ¿no? No, Irving, cartas con arrollar no merecen la pena. Lo que no se me ha ocurrido es meter alguna carta verde de banquillo contra este tipo de pairings. ¿Sabes? ¿Algún bicho verde de estos que tiene protección o indestructible o que pueden volver al cementerio? No lo había pensado. Quizás no sea mala idea, se podría mirar. Pero Jesús, ¿esto a qué viene? ¿Por qué me odias? ¿Qué te he hecho? ¿Qué susto me has dado? Juanito Viento dice Reclamation Sage. No sé cuál es. No me acuerdo. En inglés es que ya no veo, no juego nunca en inglés. ¿Cuál es Reclamation Sage? ¿El bicho? ¿El 2-1 elfo este? No, pero ese bicho, ¿qué hace? Ese bicho no... Contra control no hace nada. No, no era lo que estaba pensando, ¿eh? El velo del verano está prohibido, sí. Sí, no, porque el velo del verano sí que sería bastante... bastante obvio, ¿no? Bastante posible. Buenas noches, Toby, ¿qué tal? Bienvenido. Le quedan solo 25 vidas. No es tanto. Y casi no estamos robando tierras. Dentro de poco vamos a poder empezar a poner dos tokens por turno y entonces vendrán las risas. El 3-1 indestructible, dice Fer. Ah, pues sí. Esta la ganas al final, dice Dio Jorge. Ahí va, se me olvidó poner el token en respuesta. Ah, Dios. Me he distraído mirando el chat. Siempre la excusa. Ah, es que el chat me distrae. Sí, eso sí me gusta, ¿veis? Por ejemplo, Neldai dice el que da Hexproof e indestructible por dos de mana. Ese sí estaría bien. Esa idea sí me mola. A solo robamos tierras, ¿eh? Y Nanito Piccolini, me encanta ver cómo estás cómo está creciendo el canal. Muchísimas gracias, Nanito Piccolini. A mí también me encanta. Bueno, solo jugamos tierras. Intervención heroica, eso es. Rex. Efectivamente, intervención heroica. Ese es el nombre, ¿no? Ídolo de... Idol of Endurance. ¿Cómo era? ¿Qué hacía el ídolo? A ver, que lo miro. Pues puede que no sea ninguna tontería. Algo de este estilo, sí. ¿Sabes lo que pasa? Que es tontería. Que es que no se juegan estos mazos Azurus de control. O sea, es decir, no voy a banquillar, no voy a preparar un banquillo contra ellos porque son mazos que no se están jugando prácticamente nada. Y, hey, Reju, muchas gracias por esos 5 meses de suscripción de nivel 1. Que se agradece un montón. Y Jesús, como siga así, domingo invitará a cenar en Diverso. A ver, Reju, 5 meses de suscripción, te voy a regalar un cofrecito de Stream Loots por esa suscripción de la colección básica que tienes ya en tu cuenta. Muchas gracias. No podemos jugar esta carta. Bueno, por poder puedes jugarla, pero no poner las criaturas en juego. Alseide llevo... No, el Alseide no da indestructible. El Alseide da solamente protección. Le quedan 11 de vida, ¿eh? Empezamos con 25 y solo le quedan 11. Nosotros tenemos 66 vidas, ¿eh? No, pero este mazo no gana con Teferi. El mazo del rival gana con el acercamiento del segundo sol, se llama, puede ser. No lleva ni criaturas, ni planeswalkers, ni lleva nada de nada. Tira el S de ganar 7 vidas y ya está. Lo tira dos veces y gana la partida. Sí, el counter rojo de los spoilers. Hay un counter rojo en Kaldheim. No sé si lo habéis visto, lo acaban... El Second Sun, eso es.
Approach of the Second Sun, acercamiento del segundo sol en español, creo que es, ¿no? Creo que no baraja. Las pone en el fondo del mazo. Mira las 6 primeras cartas del top. Y son movidas. Nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Esta sí que es más problemática. Vamos a poner los tokens en mesa igualmente en respuesta. Vamos a ver qué robamos. Claro, todo eran risas hasta que salió la segunda idea de Dios, sí. Pero es que solamente hemos robado tierras. No me voy a rendir todavía. Porque podemos poner dos tokens por turno. Y él... A nosotros nos quedan 66 vidas. 27 cartas en el mazo le quedan. Nada, el problema es hasta que juegue el Approach of the Second Sun y se acabó. Esta carta es muy absurda, ¿eh? ¡Ah, qué asco de mazo! Es que no podemos hacer nada contra él. Lo bueno es que con Elliot nuestros bichos enseguida van a crecer mucho y va a tener que tirar otra idea de Dios. Esa es la parte más positiva. La ráfaga de fuego tendría que salir. ¿Tú te refieres al Fire Blast? ¿Se llama ráfaga de fuego en español Fire Blast? Puede ser, sí. Barriquet lo pensé, pero es mejor Gideon, yo creo. Yo creo que Gideon es mejor incluso. En este tipo de mazos. Bueno, no hay mucho que pensar. Atacamos y listo. Y Volk, hey Volk, muchísimas gracias por esa raid, se agradece un montonazo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo ha ido el directo? Bienvenidos todos los que vienes de parte de Volk. Noises, Magikar, Edwin, muy buenas. Me alegro mucho de veros por aquí. Estela Cero, buenas noches. Aquí estamos ya sufriendo. Primera partida nos ha tocado contra un Azorius de control, que nos lo está poniendo imposible, claro. Me acuerdo cuando decías, creo que me quedo en YouTube, porque es muy difícil conseguir audiencia en Twitch hace un año, jaja, mírate ahora. Pues precisamente, Soster pone muy buenas noches, por cierto. He empezado el directo diciendo que tengo ganas de dejar Twitch y volverme a YouTube. Que me parece mejor plataforma YouTube y tiene mucha más capacidad de audiencia. Pero sí, la verdad es que viendo estos números... Hey, Sirpepazo, muy buenas, ¿qué tal? Ya nos ganan un par de ataques con la surcadora, como va robando carta extra... Esto se acabó. Vamos a ver si robásemos algo bueno. Y todavía podemos hacer así un ataque potente con este compañero. Es que tiene 38 vidas él. Se dice pronto. Ah, no nos llega, no nos llega. No he dicho nada. Ya está, ahora en cuanto tire el acercamiento del segundo sol, pues se acabó. Voy a poner los contadores a los tokens, que son menos valiosos que el Orador de los Cielos. Y le quedan unos poquitos robos, muy poquitos realmente. Como robe algo extra, ya roba el... Ah, bueno, espérate, si tiene... Tiene los castillos de Vendaleza, cuidado. Nada, lo tiene ya entonces. Con los castillos de Vendaleza, de hecho, este man lo tiene ya este turno. Hemos perdido la partida. Sí, efectivamente, no puedo jugar la compañía reunida porque tiene Jaula del Cavatumbas, que impide... Bueno, yo puedo jugar la compañía reunida, pero no hace nada. Se puede jugar la carta, pero no hace nada. Ese es el problema. Y el rival no ha querido ganar la partida porque con los castillos de Vendaleza podría haber adivinado lo suficiente como para jugar. Ah, bueno, claro, no le daba para jugarlo. Como le da igual, se espera. Nos mata el compañero de manada Hani, que era nuestra principal win condition, porque pegaba más que lo demás. Quizás si robamos una Linden... Nada, si con una Linden hacemos mucho más daño, pero tampoco nada del otro mundo. Va, venga, vamos a rendirnos. Ya adivina con el castillo de Vendaleza y pilla la carta esa. Jesús, acá de esta carta de nuevo el artefacto.
El artefacto de 50 vidas, que eso tiene razón. Sí, pero el Gideon podría ser una buena carta para este mazo. Te quitas las Linden, te quitas parte de lo de ganar vidas. Y de hecho, es que no se ve, no imagino lo de las jaulas. Hey, Judagulo, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Vamos a hacer un ojillo a eso, me ha gustado la idea. De hecho, yo llevaba Gideon al principio en este mazo, los he quitado para hacer hueco para otras cosas. Pero sí que es cierto que en el banquillo puedo quitar un desencantar, puedo quitar una autoridad de los cónsules y podemos meter un par de Gideon. Gideon sí es una buena opción, porque es un bicho que se salta las iras. Si no, en lugar de Gideon también está la formación inquebrantable, el 3-1 que entra en compañía reunida. Dice Fer, el... ¿Cómo se llama? Ya no me acuerdo cómo se llama ese bicho. Quita las Corrected Company, dice Javi. Es que no las juego nunca. Sí. No, el de War of the Spark, no, ese no se hace indestructible. Ese gana anti-maleficio, ¿no? O es indestructible lo que gana. Es indestructible, es verdad. Descartando carta, no, pero es mejor el otro. La Vanguardia de Adanto es mejor. Vanguardia de Adanto podría ser una opción en este mazo. Quizás mejor incluso que el Gideon. Creo que es mejor el Gideon igualmente, Decís este. O sea, el bicho bueno es este. ¿Qué pasa? Se ha quedado aquí. Vanguardia de Adanto. Este es el bicho bueno. Que gane indestructible pagando 4 vidas. Pagar 4 vidas... Hombre, a ver, pagar 4 vidas tampoco es tan bueno. Pero contra control te da igual. Volt pide disculpas. Tenemos pendiente una partida de liga y mañana acaba el plazo. ¿Te puedo retar? Venga, sí. Voy a meter un par de Vanguardia de Adanto. 3 Vanguardias de Adanto. 4 Vanguardias de Adanto. Contra los mazos de control. Pero si es que casi no hay control. Es un poco tontería. Rétame, Volk. Rétame. Bandos de Warlord dice el Gideon. A mí me gustaba más la idea del Gideon. Yo estoy contigo, pero bueno. Vamos a probar la Vanguardia de Adanto. Aunque la Vanguardia de Adanto sería para llevarla de base. Es que es más para mazos agro. A ver, Volk, rétame. Te reto yo. Es estándar, ¿no? Te reto yo. Torneo de... Partida de torneo. Estándar tradicional. Voy a pillar el primer mazo que sea. Buenas noches, Peiko. ¿Qué tal? Bienvenido. Best of 3, efectivamente. Blas Derezo, muy buenas. ¿Qué tal? Elfo de Babilum, buenas noches. Formación inquebrantable es otra opción que me gusta. Sí, Sosterpone, me gusta el draft de Omnisciencia, pero ya lo estuve jugando ayer. Ayer ya jugué 3 y ya no da para mucho más, porque es un formato demasiado random. El draft de Omnisciencia es muy divertido, pero es muy aleatorio lo que ocurre. Entonces... Sí, el Gideon da vínculo vital y vigilancia, es cierto, también lo he pensado. Que el Gideon es buena opción. Venga, voy a jugar Selesnia Aventuras, que es el mazo de estándar que he estado jugando. Esto es partida de liga, ¿eh? Liga Fuanáticos. Partida de liga Fuanáticos que me toca contra Volk. Pero Volk contra ti ya jugué una semana. Ya no sabe qué tenemos. ¡Ey, Celta Draco! Mis corazones para ti, Celta Draco. Me alegro mucho de que estés por aquí. ¡Qué alegría cuando te veo! Salimos nosotros, la mano no es buena, pero me la quedo como siempre porque soy un valiente, un echado pa'lante. No voy a andarme con tonterías. Vete a saber qué juega Volk, alguna locura suya. Azul, rojo, blanco, no esperaba menos de Volk. Es un valiente, le da todo igual. Azul, rojo, blanco, Jeskai, a saber qué juega. Nuestra mano es nefasta, o sea, ya no tiene más, o sea, tiene 2 bichos, ya está. Si me mata a los 2 bichos, se acabó. Y luego experimenta la muerte en el quinto turno. Uy, este robo está bien, porque nos da un poco más de vidilla. Me habría gustado robarlo el turno anterior, la bestia enamoradiza, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? La famosa no es buena, pero me la quedo. A ver, que no sea buena no significa que no haya que quedársela. Bueno, ya le hemos bajado a 12. Jeskai con fantasma de aeroruina y bloquea. Eso es que viene la ira. ¿No? Si no, la habría bloqueado. Vaya canteo.
Y a Tabaski, nuevo seguidor, muchas gracias. Bienvenido a Tabaski, ¿cómo estamos? Discontroller, muy buenas, ¿qué tal? Fernusco, un saludo. Arendil, nuevo seguidor, muchas gracias. Y a Eren, bueno, y Arendil, eso es, muchas gracias por el follow. Ahí está el rasgar el cielo que ya sabíamos que venía, por eso nos hemos contenido. Y de Craig Fit, nuevo seguidor, muchas gracias también, bienvenido. Claro que ahora que me di cuenta, un 5-5 que no puedo atacar porque no tengo un 1-1. Dios, ¿qué es esto? Motor litoforme, estás loquísimo. Y ojo, lleva las fundas del motor litoforme y el mazo de mi motor litoforme. No esperaba menos de Volk, ya os lo he dicho. No esperaba menos de Volk con ese motor litoforme. Siempre juega la mayor bizarrada. No me podéis retar hoy. Para eso está los domingos por la noche que hago jugando con Drugos y juego con vosotros. Hoy es que tenía pendiente un partido de la Liga Fanáticos, de la Liga de Volk, y lo estoy jugando ahora contra el propio Volk, que justo nos tocó el emparejamiento a nosotros. Vale, reloj a la medianoche. No sabremos nunca de qué va el mazo de Volk. Bueno, sí, a ver. Ya sabemos que lleva motor litoforme, que copia cosas, pagando muchísimo maná. Y lleva iras de Dios. Esta ira de Dios no tiene mucho sentido. Venga, ponemos 2-4-4 que vuelan en mesa. Yo creo que él tendría que haber asumido el riesgo de que le atacase una vez con la bestia enamoradiza. Pero necesitaba un 1-1. Venga, ahora ira de tormenta. Voy a poner la bestia enamoradiza. Creo que es un buen momento para la Vivien. Y nada más. Vale. Vamos a ver qué remonta. Otra ira de la tormenta. Pero cuántas iras. Ay, bueno, nos mata también la Vivien. Nos ha tirado dos rasgar el cielo y dos iras de la tormenta. Muy bien. Mira, un 1-1. ¿Cuántas tiras tengo? 4, 3, 7. Vale. Pues te pega de 8 volando, mi amigo. ¿Qué creéis? ¿Nos tirará otra ira de Dios? Yo creo que sí. Yo creo que aún le queda un par de iras de Dios más. Buenas noches, pececillo. ¿Qué tal? Bienvenido. Volk está loco, déjalo. Sí, mejor dejarlo ahí en su mundo de iras de Dios. Desde luego lleva piezas. Sabía que llevaba esto. Sabía que llevaba alegría de los forajidos. Lo sabía. Esto es en su mantenimiento, ¿no? Pegamos... Oh, le matamos... Buena partida, Volk. Bueno, es el mejor de tres, ¿eh? Esta es la primera partida de las tres, nada más. Ups, no había puesto el Cardboard Life. Disculpas. Pensaba que sí, pero no había arrancado. Ahora ya sí, ahora ya está puesto. Vale, entonces... ahí está. Ahora ya os saldrán las cartas ampliadas en pantalla. Hombre, esto contra el motor litoforme es gracioso. Pero creo que es mejor esto contra él. Vamos a meter las dos intervenciones de Elite que rompen artefactos y encantamientos. Y hemos visto que lleva artefactos y encantamientos. Y posiblemente... Venga, los dos catalejos también vamos a meterlos. Vamos a quitarnos... Uf, aquí hay que quitarse el Hada Matriarca y el Pastor de Rebaño, que los quito siempre. Y quizás los gigantes aplasta... No, mata gigantes, quería decir. No llevará ni un solo bicho, ¿verdad? Voy a quitarme los cuatro mata gigantes y voy a dejarme el Hada Matriarca y el Pastor del Rebaño. Para ser más agro, ¿no? Me quito simplemente los matagigantes porque no creo que lleve criaturas. Ahora veremos si lleva criaturas. Que no sé qué listado lleva. Muy raro, de control. Ah, bueno, sí lleva criaturas. Lleva los fantasmas de Aerorona, pero los matagigantes no los matan, así que...
Vale, tenemos mana blanco, mana verde, bien. Y J. Dupont, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Venga, vamos con la bestia enamoradiza. Me voy a guardar la de matriarca para más adelante. O sea, no hay necesidad de jugarla ahora, yo creo. Venga, metemos un 3-1 modo agro. Que se tenga que gastar las iras. Las iras de la tormenta, los rasgar el cielo, porque parece que solo lleva anticriaturas. Juego el bicho antes de atacar, pero bueno, porque supongo que no va a jugar nada ahora. Va a jugar ahora la ira de la tormenta, por supuesto. Pero Hada Matriarca ahora otra vez, se la hacemos. Le hacemos la de Hada Matriarca. Y el siguiente turno... Y el siguiente turno la bestia buscada, ¿eh? ¡Ojo! ¡Ojo! Poca broma, top 10 de conjuros. ¿Cómo me molan esos vídeos sin spoilers, eh? Que aún no lo he visto, jeje, dice Fer. Sí, acabo de subir a YouTube, a mi canal de YouTube, un vídeo con mi, lo que es para mí el top 10 mejores conjuros de la historia. ¡Qué animación más guapa! ¿Sabéis por qué esa animación es tan guapa? Porque la animación ocupa toda la pantalla. Y por eso es tan chula esa animación. ¿Cuántas iras de Dios más creéis que va a tener? Le quedan 4 de vida, ¿eh? Vale, tenemos una respuesta. Con esto le ganamos, ¿eh? Con esto le ganamos porque se lo rompemos al final del turno. Tiene un mana azul. Esto al final del turno. Tendrá counter. También tendrá counters. Venga, 2 manas tiene. ¿Cómo me contrarreste esto? Pues si no tiene un ladronzuelo atrevido o algo para subir el bicho a la mano. Hago esto por si tiene algún removal, ¿eh? Bueno, aunque la verdad es que es tontería. Porque si tuviese algún removal, luego en respuesta. Vale. Vale, buena partida, Volk. Ha estado bien. Bueno, Volk al menos siempre juega un mazo original, distinto. Veis, estaba jugando una Jeskai de control, pero que ganaba con alegría de los forajidos, se llama la carta así, ¿no? Buena partida, Volk. Bien jugado y buen intento ahí con ese mazo. Eres un valiente, como siempre. ¡Ah! ¿Pero por qué? Muy buenas, Matthew. ¿Qué tal? Bienvenido. Como siempre, entrando como un elefante en una cacharrería aquí, reventándolo todo. Buenas, JL Torres. ¿Cómo estamos? Satimipo pregunta que a qué hora es mañana la presentación. Es mañana a las 9:30 de la noche en mi canal de YouTube. En directo, bueno, falso directo, ¿vale? Será un estreno de YouTube. Yo estaré presente en el chat por si... Bueno, para ver los comentarios y para charlar con vosotros mientras vemos el vídeo, pero... Pero vamos, vaya gritito, dice Blas de Letos. Si soy así, un poco de grititos. Me gustan pegar grititos. Estaba solo escuchando viendo otra página. ¡Qué susto loco! Dice Bulhiki. Venga, vamos a seguir. Hemos jugado Ranked la primera partida. La hemos perdido, por cierto. Esta noche sería posible que llegásemos a Mítico. ¿Vale? Porque estamos en Diamante 2, teníamos 3 puntos, hemos bajado a Diamante 2 con un punto, pero vamos, si tenemos un poquito de suerte y ganamos unas poquitas rondas, podríamos llegar a Mítico esta noche. ¿Qué opino del Tibalt Trackery, del nuevo Tibalt, ¿no? Ese que ha salido, que es por un lado una criatura legendaria, ¿no? Y por otro lado es Tibalt. Verá juego en estándar. No me parece que sea muy bueno, pero es que no todas las cartas tienen por qué ser buenas, claro. Me parece que está bien. Se va a jugar, se va a jugar.
O sea, no hay un mazo rojo-negro bueno ahora mismo. Bueno, en estándar, quiero decir, porque están un poco de capa caída los mazos Rakdos. Pero es que ese bicho puede impulsar bastante el mazo. Lo que pasa es que no encaja mucho en la estrategia, no es muy sinérgico. Pero vamos, aún así lo veo bastante bien. Sí, Ansa. Ah, el Tibal Tracker es el counter rojo. Ah, el counter rojo. El counter rojo. No es malo. Se va a jugar. Ya lo veréis. Ese counter rojo se va a jugar. Verde, negro. Golgari, agro. Espero que no lleve demasiado removal. Vale. Nos viene aquí ya un engendro del caos. Pues no sé si hacer el fantasma de la ruina al engendro del caos o hacer la compañía reunida ya este turno. No veo mala opción cargarnos también el engendro del caos. Si nos mata este fantasma de la ruina, él recupera un 4-4. Buenas, Einar, ¿qué tal? Bienvenido. No es el primer counter rojo de la historia, ¿eh? Ya ha habido varios counters en rojo. O sea, es raro, pero no es el primero. Y Matthew, ¿alguna pista de lo de mañana, señor? ¿Pero qué? ¿Pero por qué, señor? ¿Pero por qué? No, no os puedo dar ninguna pista de lo de mañana. Tranquilos, que mañana lo veréis. No seáis ansiosos. ¿Habéis visto que top deck? ¿Me quitan la compañía reunida con el Zotsis? No te preocupes, te juego otra. Sí, Einar, buenas noches, muchas gracias. Esta vez no hincha, ¿eh? Vale. Uf. Vale, a lo mejor ganamos gracias al triple fantasma de Aeroruina que nos acabamos de marcar. Si es que soy tan bueno. ¿Habéis visto lo bueno que soy? Lo dejamos en 3, otro contador más uno que vamos a poner en el Daxos. Y hemos tenido, esta partida ha sido de una suerte increíble. Increíble, hemos tenido muchísima suerte en esta partida. Pero ahora, en la segunda partida, con dos finales incomprensibles de estos, la cosa va a cambiar. Y con la autoridad de los cónsules, un par de ellas quizás. Hay que quitar 4 cartas. Vamos a quitar. Este es el problema de este mazo, que no sé qué narices quitar. La verdad es que los oradores de los cielos en un pairing contra agro no suelen ser buenos porque es muy difícil activarlos. Muy difícil. Así que voy a quitar un par de oradores de los cielos. Vale, vamos a quitar... Tampoco quiero quitar muchas cartas de las de coste alto. Voy a quitar la Linden, quizás las dos Linden. Bueno, cofres de la colección básica. Matthew, muchísimas gracias por esos 20 cofrazos de la colección básica. Se agradece un montón. Muchísima suerte con ellos, que salgan ahí cosas muy buenas. Por favor, que no te salgan muchos sustos, que mi corazoncito lo va a sufrir, ¿vale? Venga, va, nos vamos a quedar así la mano. No, la vanguardia de Adanto, el vampiro que se hace indestructible pagando 4 vidas, no es bueno contra agro. Hibirap, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido, porque su gran virtud es que puedes pagar vidas para que se haga indestructible. Pero ¿de qué te sirve pagar vidas contra un mazo agro que lo que vas a hacer es regalarle la partida? Es bueno contra control, porque no te importa pagar vidas contra control. Y Dimir Death, muchas gracias por ese cofre de la colección básica de Streamlutz ahí. Muchísimas gracias, que siempre ahí te abonas al cofre todos los días, pase lo que pase. Esta mano está bien. Y Distorted, nuevo seguidor, Distorted CL, muchas gracias, bienvenido. Voy a devolver el... Es que son buenas todas, ¿eh? Venga, un halcón.
Venga, un halcón para tener triple criatura los dos primeros turnos y tener una de cada, ¿no? El desembarco está guay. Mira, ahora que hemos robado tierra ya no me hacía falta. Y hola, ¿qué tal? Nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Sí, Jordi Masaguer, buenas noches, ¿qué tal? Sí, juego el torneo este fin de semana. El clasificatorio. Y Krais B, nuevo seguidor, muchas gracias también, bienvenido. ¡Hey, hola, hola! Víctor, MTG Arrast, mi buen amigo Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué raro ha salido el rival, dos pantanos sin jugar hechizo. Los dos primeros turnos, qué raro. Se va a rayar el rival. Porque le hacemos esto todas las partidas, pero tenemos que robar algo bueno, ¿eh? Todavía no tenemos nada bueno. O sea, nos falta una compañía reunida ahora. Un Elliot. O, mira, tenemos 27 vidas. Uy, el orador de los tiros. Qué nervioso se está poniendo el orador de los tiros. ¿Cómo va a ganar la partida el solito? Pregunta Javier SR que la intervención heroica en qué mazos lo metería de banquillo. Pues la verdad es que si lo piensas, no se está jugando la intervención heroica en ningún tipo de mazo. Lo cual ya es significativo, supongo, ¿no? Pero yo diría, pues cualquier mazo verde agresivo. O sea, tampoco tiene mucho misterio la cosa, ¿no? En mazos verdes agresivos. Sí, esta carta le ha venido muy bien a Soul Sisters. Sí, porque era un mazo que no tenía apenas removal. Pero ahora tiene un removal muy, muy eficiente en este mazo. Y hemos tenido mucha suerte. Nos hemos robado en la partida anterior 3 y en esta 2. O sea que... si ganamos esta partida va a ser gracias a los fantasmas de la ruina. A ver, jugar la tierra. Por si nos robamos compañía reunida, tener ya la tierra en juego. Mira, y además, teniendo tantos permanentes. Voy a girar ya las tierras para saber qué voy a sacrificar con el arrasador pirexiano. Sacrificaremos estas dos llanuritas de por aquí. Y jugamos otro halcón de sanador. Mira, solamente las voladoras ya ganan la partida. Aunque tiene dos bloqueadores, pero tenemos dos voladoras, otros cuatro atacantes más. Pero tiene cuatro cartas en mano, ¿eh? Todavía nos la puede liar. Nos mata un halcón, vale. Jaula. Mira, lleva jaulas también él. Y victoria. ¡Oh, qué tranquilidad! Me gusta mucho la Mono Black agro esa. Y Matthew dice... bajo MTG dice, en una entrevista de trabajo, guión, nivel de inglés, guión alto, bien, traduzca mi dar, guión look, perfecto, úselo en una frase, look, contratado. Está bien ese chiste, está bien. Está bien, no te has ganado el baneo todavía permanente del canal. A ver, pregunta Javi que si disfruto más este mazo o la Selesnya Taxes. Es que la Selesnya Taxes no funciona. Si tienes que ir a Taxes o algo por el estilo, y además no hay elementos Taxes suficientes para que sea buena, es que hay muy poquito Taxes. Es mejor Band, verde, azul, blanca, con Collected Company, con compañía reunida y ya está. Que es la que estuve jugando hace un par de semanas también, ¿no? La de Menguchi, sí. Bueno, la de Menguchi, tampoco es que la haya inventado él. Arras dice, tú lo que quieres es que me coma el tigre. Shirok dice, empecé a jugar a Magic por ti, bro, pero no entiendo nada, soy muy malo. Tranquilo, paciencia, hazte el tutorial de Magic Arena. No, Hack Pariax. Venga, 3 minutos. 3 minutos hablando con el Silbo Gomero. Fernos que pregunta, ¿hace cuánto son viables los tricolores? Hace ya muchos años que se puede jugar 3, 4, 5 colores y no se juegan 6 porque no hay.
Hey, Paradigma, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Que sepas que estoy hablando en Silvo Gomero porque me la han obligado a ello con una carta de Streamlutz. El Daraf, nuevo seguidor también, muchas gracias, bienvenido. Tendría que haber jugado esto, me he equivocado. Ah, tendría que haber jugado esta tierra girada este turno. Es nuestro mejor pairing. Todo el mundo está banquillando jaulas contra la compañía reunida. Si me sigue pasando, las voy a empezar a quitar en la segunda partida, ¿eh? Las voy a conservar esta, pero voy a empezar a quitarlas en la segunda partida. Por si acaso, me quito una. Creo que ya terminó el tiempo del Silvo Gomero. Ha sido terrible, ¿eh? Lo he pasado fatal. Si veo que todo el mundo está metiendo de banquillo contra mí jaulas. Si todo el mundo está llevando jaulas, que me chafan la... Esta mano es golosa. Es golosa porque, claro, como robes una tierra, la lías. Pero hay que hacer mulligan. Esas manos son mulligan. Esta mano no es buena. No es buena, pero él también ha hecho mulligan. No es tan mala esta mano. Nos la podemos quedar. Nos vamos a quitar, supongo que el Daxos, ¿verdad? En el fondo, no está tan mal porque podíamos elegir qué descartarnos. Nah, está bien esta mano. Buen turno 2, buen turno 3, turno 4, la compañía reunida. Está bien. Venga, me robo esto de segundo turno, pero ¿qué timo es este? ¿Sabéis lo que va a ocurrir? Que si no mata a este Daxos ahora, el siguiente turno este compañero de manada Hani va a subir ya a 4-4 o a 5-5. Y si mata el Daxos, es posible que no tenga mucho más removal. Sabéis que este mazo, la Soul Sisters, remonta a las Gruul de forma impresionante, ¿no? ¿Veis la jaula? ¿Veis la jaula? Lo sabía. Oh, como tenga gigante aplastahuesos... Bien, bien, gracias. Vamos a ver si... Le queda una carta en mano. A ver si no mata a este compañero de Hani. Este compañero de manada de Hani. Ahora pierde. ¿Para qué hablo? Vale, pero ya se ha quedado sin mano. O sea que... Doble protectora de almas, Elliot y Game Over, ¿no? Vale, nos quedan 12 de vida. Mira las jaulas, todo el mundo metiendo 4 jaulas contra nosotros. Ha jugado el bicho antes de atacar. Oh, qué fail, qué tonto. Ya la remontamos solo con las protectoras de almas. Bueno, espérate, tenemos que robar un bicho más para tener devoción, un bicho que tenga 2 de coste. Y aquí podríamos bloquear, pero no hace falta. Vamos a conservar las protectoras. Y ojo, a ver, ojo, si robamos tierra estamos en problemas. Porque tiene mucha pegada, aquí pega un montón. Un fantasma de la ruina ahora sería gracioso. Por supuesto, hemos tenido que robar tierra.
Y hey Castillo, muchas gracias por esa pedazo de raid. Bienvenidos todos los que venís de parte de Castillo. Muchas gracias por estar aquí un día más. Se agradece muchísimo. La raid casi fija de todos los días de Castillo. Me podría incluso comer este ataque. Arriesgarme un poquitito. Me voy a arriesgar un poquito. Las subsistes del alma. Buenas noches para Mingo. ¿Qué tal? Castillo, buenas noches. Muchas gracias por esa raid. Carbono, muy buenas. Cleus, bienvenido. Me vais a ver aquí ser derrotado, ¿eh? Espérate. No hemos perdido todavía. No hemos perdido todavía porque podemos atacar con esta. Darle vínculo vital. Ganar 3 vidas, subir a 7 y podemos chumbloquear luego al cieno carroñero. Le pongo el contador más uno a este y podemos bloquear a este 3-2, salvo que él se topdeque algo, claro. Y ganamos 2 vidas, subimos a 9. O sea, no estamos perdidos, claro, claro. Lo malo, el cieno carroñero va a crecer mucho. Venga, va. Ah, bueno, pero ganamos vidas y estos bichos crecen otra vez, claro. Es que es la fiesta de la espuma, las protectoras de almas. Es que claro, doble protectora de almas. Es que haga él lo que haga, casi siempre se va a encontrar con un muro infranqueable, ¿no? ¿Hay bichos en los cementerios? No hay ningún bicho en ningún cementerio. Le damos vínculo vital, además, y ganamos otras 4 vidas. Podría no haber bloqueado ahora que lo pienso. No tendría que haber bloqueado. Se me ha ocurrido después. No tendría que haber bloqueado. Quizás no tendría que haber bloqueado. Pero cuántas tierras seguidas hemos robado. Es que hemos robado 4 o 5 tierras seguidas todas. Bueno, pues ¿sabes lo que pasa? Que es que ahora sí me puedo comer el ataque de la bestia buscada. Quizás tendría que haber atacado yo con la protectora. Voy a comer el ataque. Este ya me vale. Podemos no bloquear de nuevo a la bestia buscada. También otra historia, cuando tenga filo ascua se acabó la partida. Pues claro, eso es lo malo. Nah, pero yo creo que... No, es que hay que conservar esta protectora de almas. Si ataca con la bestia buscada me como otra vez el ataque. Si ataca con este, no. Tiene filo ascua, ¿no? Parece. Si no tuviese filo ascua, no haría este ataque. No tendría sentido. Oh, gigante aplastahuesos. Vale. Bueno. Ganamos unas pocas vidillas. El problema es cómo remontamos esto a partir de aquí. Tenemos que topdeckearnos... Un Lurrus molaría. O un fantasma de runa también mola, sí. El problema es que ya no ganamos vidas cada vez. Devoción 4, ¿eh? Bestia buscada fuera. Y ahora. Si él ataca con el gigante aplastahuesos, nos deja vía libre para atacar nosotros con el vampiro. Y ganar 2 vidas y seguir poniendo contadores +1/+1. Oh, se ha robado la filoaspa justo ahora. No nos mata, ¿eh? No nos mata en este ataque. Nos deja a 1 de vida. Otra tierra. Fantasma la jaula y Collected Company. Mira qué buena Collected Company me habría salido, amigo. Habría sido buenísima. A un pajarillo. 2-1-1 me han salido. Un halcón de sanador y un halo de cielos. No habría sido suficiente. Litus, nuevo seguidor, muchas gracias. O sea, si hay una bestia buscada y te hace letal y puede hacer filoascua, no era buena idea hacer el fantasma de la ruina a una jaula.
era construir castillos en el aire. Mira, fuera. Voy a empezar a quitarme siempre de banquillo las cuatro compañías reunidas. Fuera se van a ir. Vamos a meter... ¿Llevo un Lurrus? No, he quitado los dos Lurrus, ¿verdad? ¿Dónde están los Lurrus? Es que al final he dejado solo un Lurrus en esta versión de mazo. Un Lurrus, una Linden, dos Linden. Ya está arreglado. Bien. Hay que quitar las compañías reunidas en las segundas partidas porque está todo el mundo metiéndose cuatro jaulas de banquillo. Urimin dice que era la jugada de todas maneras. Pues yo creo que no. Creo que no, y además bastante lejos de ser la jugada, sí. Vamos a ver. Esta salida es muy buena. Si no mata esto, ganamos. Bitter dice, Domingo ha estado en Marte, por eso allí no hay vida. Y Rasca, muy buenas noches, Rasca. Bienvenido, gracias por estar ahí. Nos mata la protectora, ¿vale? Aquí pagamos dos vidas fresquibris, fresquibris, para que ya suba 4-4. Ya siendo 4-4. A ver, lo malo es que él lleva bestias buscadas y con el toque mortal puede matarnos el compañero de manada de Hani. Pero... tenemos otro, Daxos, se rinde. Vale, es el mejor pairing, ¿vale? O sea, igual que la partida anterior, la primera ronda que hemos jugado esta noche contra Zorius de Control era el peor pairing posible, nos ha ganado. Este es el mejor pairing posible, Gruul. Y es un pairing muy fácil, ganamos casi siempre. Sí, la jaula es bastante lógica. De hecho, yo llevaba jaulas al principio en este banquillo con la idea de quitarme las compañías reunidas. Y al final he tenido que desistir de esa idea porque te cargas medio mazo, ¿no? A ver, Shirok dice, ¿qué me recomiendas para crear un mazo? Pues buscar ideas en otros mazos que ya existen que sean buenos. No es necesario que copies un mazo directamente porque hay mucha gente a la que no le gusta copiar mazos de otros. ¿Vale? Entonces, si no te gusta copiar mazos de otros, a ver, la primera opción, la fácil, es copiar mazos que sean competitivos y ya está, ¿no? La otra opción es fijarte en los mazos que competitivos y hacerlos un poco a tu estilo. Y la otra opción es coger las cartas que te gustan y construir un mazo en torno a ellas. Eso sí, siempre fíjate en lo que ya funciona, porque lo que funciona te va a indicar un poco qué cartas son mejores, qué cartas son peores. Por eso funcionan. Hay cartas que no se juegan, pues porque hay otras que son mejores, básicamente. Pero siempre mola hacerte tu propio mazo, inventarte tu propia movida de mazo, ¿no? Tu propia historia. J. L. Torres dice que está underrated el encantamiento de ciclar que se convierte en un 5-4 arroya prisa. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Habría que intentar jugarlo en estándar ese encantamiento. No es nada malo. Y aquí digo mana blanco por la Linden. Aquí si robamos dos tierras seguidas, la partida se acaba en el cuarto turno. Azorius, o sea, perdón, Jorion con Fuente Radiante. Pero hay que robar dos tierras seguidas, eso es lo difícil, ¿no? Ah, bueno, como dice Cleufs, uno de los problemas de Magic Arena es tu pool de cartas. Que como cuesta dinero Magic Arena tener todo, o sea, tener un mazo no es barato, es gratis, digamos, tener un mazo, dos mazos es gratis, los vas a conseguir jugando un poquito. El problema es, y si quiero poder montarme cualquier mazo en cualquier momento, ahí es donde el juego se hace caro, ¿no? Y Nomo pregunta que cómo sube ranking el limitado, jugando limitado, jugando Premier Draft de la colección que haya correspondiente. Miguel MH, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Oye, pues nos hemos robado la tierra. No quiero arriesgarme demasiado, así que llamadme loco, pero voy a hacer Elliot este turno. Porque da la sensación de que puede venir... Bueno, espérate. No, Ira de Dios no puede venir este turno. Pero la Linden el siguiente turno puede ser muy buena opción. ¿De qué color es? Es totalmente incolora. ¿Qué removal masivo llevará? ¿Ya tiene para Ugin el siguiente turno? ¿Le matamos este ataque? Pegamos 5 y 4, 9 y 2, 11, que pueden ser 14, 15... No, espérate, más. Somos letales.
Somos letales. Matamos este turno con todo. Porque ponemos dos contadores. Ponemos el del propio compañero de manada Hani y el de la vida que ganamos con la protectora de almas. Es letal. Era letal. Claro, es que estaba contando un contador cada vez, pero es que poníamos dos contadores cada vez entre la Linden y la protectora de almas. Jugar a Ugin o no, porque le hemos matado antes. Vale, no tenemos ni una sola... Bueno, sí, tenemos dos Thalias contra él. Vale, pensemos. ¿Va a meterse las cuatro jaulas? Pues fuera las compañías reunidas. Vamos a hacernos más agro. Me puedo quitar un par de tierras. Llevamos 21 tierras. Al bajar un poco los costes, me voy a quitar el Lurrus y me voy a quitar una llanura. No, una llanura no. Un castillo. Una arboleda de pétalo solar. No, no estoy seguro. Da igual cualquiera de dos, una arboleda de pétalo solar. Sí, sería mejor esta porque el verde no lo necesitamos y tiene la misma pega que necesitas llanura para que esto entre enderezado, igual que el castillo. Vale, pues me la monto agro. Me quito... Es que se va a meter jaulas. Me quito las compañías reunidas porque él no usa cementerio para nada. ¡Ay, el chiste de Jesús! Madre mía, el chiste de Jesús. Lo voy a cambiar, ¿vale? Jesús, me había olvidado de tu chiste desde hace semanas. Luego cuando acabe el directo lo cambio, ¿no? El chiste de Jesús. Lleva más tiempo ahí. ¿Qué le dice un 2 a un 0? 20 conmigo, guapetón. Madre mía, qué malo es, Qué malo es el chiste, quiero decir. Buscaré un chiste peor incluso, Jesús. No te preocupes para el chiste tuyo. Exclamación Jesús en el chat. Venga, va. Me quedo las compañías reunidas. Él no usa el cementerio para nada, en principio. Él no lleva... No lleva nada de cementerio. Él, claro, los mazos que sí usen cementerio nunca van a meterse jaulas. Pero es que todos los demás mazos sí llevan jaulas, claro. Así que está bastante claro, ¿no? Así que tiene que ser siempre así. Bueno. Es un poco mala esta mano. Un poco mala. Lenta. Pero bueno. Es que solamente tengo dos Thalias. Tenía Disenchant, pero me los he quitado. Quizás habría que replantearse el tema de los Disenchant. Al menos el fantasma se lleva una piedra mental por delante. Pero claro, un turno tarde. Eso es lo malo también. Y Jesús dice... ¿Qué le dice el 20 al 2? Me gusta que seas sincero. Ese está muy bien también. Ese me gusta, está bien. Me gusta que seas sincero. Guay. Nanito Picruni, me gusta mucho esa baraja, la del rival, supongo, ¿no? Porque la mía ya se da por hecho, ¿no? Heirunae, buenas, bienvenido, ¿qué tal? Pepe Thunder dice, excelente la Soul Sisters con compañía reunida. ¿Qué es esta basura? El problema es que esto es un 1-3 que nos bloquea. Así que le voy a quitar el Dota Vida Hábil para que esto deje de ser un 5-5 y podamos atacar. Vale, pues tenemos 24 vidas. Siguiente turno son 28 vidas en principio y podremos poner dos ángeles con Orador de los Cielos. 5 de maná tiene, 6 de maná. Se pone el Jorion en mano, no va a ser suficiente ese Jorion. Si no tienes un efecto masivo, ya has perdido. Si no tiene... Si es que este mazo es una apisonadora. Es una locura. Es buenísimo. Hemos ganado todas, excepto contra la Azorius Control, que es que era puro removal. Es que este mazo es muy bueno. Es que hemos ganado la carrera. También no sé hasta qué punto el bicho ese que convierte un artefacto en un 5-5 es bueno. Claro, el artefacto es un 5-5, pero sigue dando maná y sigue pudiendo sacrificarse para robar. Etse09, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. El tema del banquillo. Joder, es que están metiéndose todos los mazos. Siempre cuatro jaulas.
Se está metiendo cuatro jaulas. De banquillo. Me gusta cómo está el mazo así, ¿eh? No sé si las Zarias merecen la pena. Es lo que menos me gusta. Metería. De hecho, las voy a quitar. Creo que es mejor Disenchant. Es que yo soy muy sencillo, ¿vale? O sea, de sencillo en el Magic, quiero decir. Y una carta tan histórica y tan eficiente por dos, destruir un artefacto de encantamiento. ¿O hay algún desencantar mejor que esto? Luxby dice, ¿recomiendas la Mono Black Devotion para estándar? Yo no la recomiendo, pero sé alguien que sí que la recomienda, que se llama Emufa. Luxby Team, gracias por el follow además. A ver, yo no la recomiendo, me parece que es un mazo bastante malo, sinceramente. Me parece que está fuera del metajuego y no lo juega nadie porque no funciona bien. Pero a Emufa le funciona muy bien porque él lo juega muy bien y porque siempre pilla por sorpresa a la gente. Pero yo no lo recomendaría mucho, la verdad es que no... Esfera de amortiguación contra el combo de paradojas. Esfera de amortiguación, pero eso no está... Esto no está en Magic Arena, ¿verdad? Ah, sí que está. De amortiguamiento. Es verdad, es de Dominaria. Para el mazo de paradojas. Es que el mazo de motor de paradojas casi no se juega. Y es un mazo malo contra nosotros. Porque como llevas cuatro espectros de la ruina, ya de base le puedes ganar perfectamente solo con los cuatro fantasmas de la ruina. Y luego, de banquillo, llevas además... bueno, llevo desencantar. Es que no se juega ese mazo. Es que ese mazo yo no creo que se vaya a jugar nada. O sea, no cuento con él, vamos, no contaba con él, la verdad. Sí, Fénix, buenas noches. Estamos jugando Best of 3. Luis Rec, buenas noches también, bienvenido. John Venezuela, buenas noches. ¿La Mono Black Control la recomiendas para estándar? Mira, por ejemplo, la Mono Black Control yo la he estado jugando mucho y la veo bastante mejor que la Mono Black Devotion. Emufa, ¿estás por aquí? Si Emufa está en el chat va a decir que él le parece mejor la Mono Black Devotion, pero yo creo que es mejor la Mono Black de Control. Tendría que hacer algunos cambios. Los Trolls habría que quitarlos. Las Sirpes de la Masacre se pueden dejar porque son un removal extra para el mazo, pero los Trolls del Puente Traqueante son un... El artefacto de... No, Jesús, no me atrevo a meter el artefacto de las 50 vidas en mi Soul Sisters. Bueno, por cierto, estamos a 3 victorias de Mítico. Y estamos ganando casi todas las partidas. Así que no me sorprendería que siguiésemos ganando y alcanzásemos el mítico esta noche. Intervención de Elliot no es mejor que desencantar. En este mazo no. Piensa que el desencantar cuesta 2. Punto. Y hace lo que hace. Es cierto que la intervención de Elliot tiene un potencial mucho más grande porque puede romper artefactos, encantamientos en masa, pero cuesta mucho más maná. Y este mazo no lleva mucho maná. Ese es el problema. Acocedacor, muy buenas noches, ¿qué tal? Meser pregunta que si estoy invitado al Mythic Invitational. No, estoy clasificado para jugar el clasificatorio de este próximo fin de semana y por eso estoy testeando este mazo. ¿Qué opinas de Temur Ramp en estándar? Me gusta. Al principio yo despotricaba del mazo, de Temur Ramp, Temur Obos, como la quieras llamar, Temur Aventuras, como la quieras llamar. Yo despotricaba de él, pensaba que era un mal mazo porque contra Bribones lo tiene muy complicado... Pero la verdad es que siempre que lo juego me da muy buenas sensaciones y buenos resultados. O sea, ahora mismo, a día de hoy, diría que Temur Obos es un mazo bastante bueno. Dice Reis Armin que voy a llegar al puesto 1 de Mítico. No creo porque no estoy jugando mucho este mes. Y este mes, como estoy intentando subir dos cuentas distintas a Mítico, no sé si voy a tener mucho tiempo. Y no, no se puede bajar de Mítico a Diamante, ni de Diamante a Platino, ni de Platino a Oro, ni nada. Muchas gracias, Meser. Verde-azul. Este puede ser un mazo de combo. Verde-azul podría ser un mazo de motor de paradojas. Ah, con negro, pues no. Es una Sultai Control. Qué rabia. Este confiscar pensamientos nos acaba de romper. Espera, escondedla. A ver si no la ve. No la está viendo. No digáis nada. Shh. La ha visto, pero ¿cómo es posible? ¿Qué timo es este? Pensaba que si la escondía, si la sacaba así del juego... Él no la vería, pero la ha visto. La mejor carta de Magic Arena es el Confiscar Pensamientos. No la mejor carta de ese mazo, ni la mejor carta del color negro. Es la mejor carta de Magic Arena ahora mismo. ¿Sabéis lo que pasa? Si juego el Lurrus... Uff, cómo me ha dolido eso.
El problema, lo que me da miedo, es hacer Lurrus y que él haga acontecimiento de extinción y... dolor. Voy a repetir la estrategia. Le quedan solo 13 de vida a él, ¿eh? Solo. Son bastantes vidas, ¿no? Es que podríamos llegar a atacar con Helio de este turno, ¿eh? Por eso me lo estoy pensando. Pero voy a hacer solamente el Alceide. Él tiene un acontecimiento de extinción. Es algo que yo sé, que vosotros sabéis... y que él sabe, que lo sabemos, ¿vale? O sea, es algo que sabemos que tiene el acontecimiento de extinción. Está deseando tirarlo a decir impar y crujirnos. Vamos a hacer que sea lo menos rentable posible para él, claro. Creo que no tiene removal directo. Y... WeFly, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Vale, se ha girado entero. El fantasma de la ruina no sirve contra esto. Le podríamos dar protección al orador de los cielos para hacer daño y poner un ángel. También puedo hacer compañía reunida e intentar ganar la partida. Ah, esto no tiene color, no he dicho nada. Es incolor a la tierra. Voy a hacer la compañía reunida. A ver si salen cosas pares. Entonces tengo menos miedo. Vale, hay dos cosas pares y dos cosas impares. Venga, vamos con estas dos. Y luego tenemos el Lurrus, de todas maneras. Ah, bueno, claro, al poner el Daxos ganamos una vida, esto sube a 4-4 y el ángel lo ponemos. Y entonces ya hay un montón de cosas pares e impares. Y luego tenemos estas dos. Vale, si dice impar, nos cruje, pero no del todo, porque ponemos un ángel 4-4 par. Salvo que ahora haga Fatal Push. Si además tiene un Fatal Push, hemos perdido, claro. Bueno, no hemos perdido, pero si hace... si las dos últimas cartas de la mano son Fatal Push y acontecimiento de extinción, pues ya tal. Voy a ponerle el contador de ganar vidas al Daxos. Buenas, Robert, ¿qué tal? Bienvenido. Y gracias por el follow. Está sacando maná, ¿eh? Va a hacer algo. Trofeo de la asesina del Daxos. Vale. No es el fin del mundo. No sé por qué le he seguido poniendo contadores al mismo. Y Miguel Alp, nuevo seguidor. Muchas gracias también, bienvenido. Bueno, podemos hacer Lurrus más Daxos, por ejemplo, el siguiente turno. Lurrus más Daxos, activamos el Elliot. Lo malo, no le matamos porque tiene bloqueadores. Tiene las tierras que pone con... las tierras de la Nisa, ¿no? Y tiene maná y una carta en mano. O sea, todavía puede tener cosas. Vamos a ver qué cosas tiene. Pero hacemos devoción 5 con el Lurrus. El Lurrus y el Daxos. Y Poyupío, muchas gracias por estar por aquí. Ha ganado acceso anticipado a un vídeo de YouTube. Joder, ¿cuánto tiempo, Poyupío? Me alegro mucho de verte. Lo apunto. Y luego te lo doy, ¿vale? Me lo apunto y luego te doy el acceso anticipado. Muchas gracias, Poyupío. Me alegro de verte, hacía tiempo que no te veía por aquí. Hay que hacer el Daxos. Para que gane devoción el Elliot.
Y si no tiene un... Si su última carta de la mano no es un removal, está prácticamente muerto. Vale, tiene que echar un bloquear, lo cual es indicativo de que... Nah, esto es que va a robar carta extra el siguiente turno a la desesperada. Ahí está, roba carta extra a la desesperada, se quedan 5, se queda 1. Y es casi nuestro. La Sultai Ramp es un pairing favorable para nosotros. Es más o menos favorable porque las compañías reunidas lo cambian todo. Tú metes presión desde el primer turno con bichillos, le bajas esas primeras 10 vidas, los confiscar pensamientos también cuestan 2 vidas, las Shocklands, lleva un montón de Shocklands ese mazo, también le cuestan vidas, y luego cuando se quiere dar cuenta, tienes 5 o 6 vidas y le acabas sobrepasando. Ah, no hemos visto sus Uros, pero lleva Uros. Así que no debería meter jaulas él. Pregunta a Goldkiller que si juego físico. A veces antes jugaba físico, pero claro, este último año ni he tocado nada de físico. Tengo un par de mazos de Modern y eso, pero ya nada. Estamos jugando histórico al mejor de 3 partidas. Ryuk, nuevo seguidor, muchas gracias. Bienvenido. Entonces, veamos, creo que hay que meter contra él. A ver, las vanguardias de tanto están bien porque meten presión. Y Adris Gaming, YouTube, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Voy a meter las vanguardias de tanto. Y Alex HC, nuevo seguidor también, muchas gracias, bienvenido. Y vamos a meternos... Vamos a quitarnos, mejor dicho... Me voy a quitar... Las fantasmas de ruina no hacen nada. 2 fantasmas de ruina. Gold Killer, gracias por el follow. Farol para el Uro. Venga, va, voy a meter un farol. Un farol para el Uro. Y hay que quitar más cartas. Voy a quitar las 2 Linden, que no son específicamente buenas contra él. Hacen cosas. Ah, y los finales incomprensibles tampoco son malos. Pero precisamente contra él... Voy a dejarme 1 random, un final incomprensible y 2 fantasmas de la ruina. Y vamos a ver si él lleva más criaturas pequeñas, porque en principio no. Bueno, muchas gracias, Adris Gaming. Muchas gracias. Y bueno, suerte con los mazos. Y bueno, muchas gracias a todos los que estéis en directo ahora escribiendo, porque de verdad que es imposible seguir el chat, va súper rápido, hay muchos mensajes y yo estoy medio concentrado en la partida y se me va también. Él meterá gargajo a lo mejor. Sí, es un poco lento el gargajo contra nosotros. No es buena idea. El Gargarot. Alan Roth, bienvenido, buenas, ¿qué tal? Lo que sí que va a haber metido mucho es removal de coste 1. Pues no sé si sea del jefe de sangre, Fatal Push. Bueno, Adris, muchísimas gracias, Adris Gaming, por esa suscripción, primer mes a través de Twitch Prime. Se agradece muchísimo, bienvenido aquí a la familia. Y te voy a regalar un cofre de Streamloots como agradecimiento, ¿vale? Pero no tienes cuenta de Streamloots, así que te mando un mensaje privado a través de Twitch, un susurro, para que te registres. Y cuando te registres, me dices tu nombre y te mando el cofre, ¿vale? Qué mano más buena, ¿eh? Es mulligan esa mano. En cambio, esta sí que es jugable, esta mano. Nos la vamos a quedar y nos vamos a quitar, en principio, el fantasma de Aeroruina, que no tiene muchos objetivos. Esta tierra entra girada, ¿eh? Ahora mismo. Vale, ya está perdiendo vidas. Gracias a ti, Adris. En cuanto lo tengas, si tardo a lo mejor unos minutos en mandarte el cofre, en cuanto lo tengas me respondes por privado tu nombre en Streamloots y te lo mando. Duele el confiscar pensamientos cuando has hecho mulligan. Nos quita el Elliot. Interesante, ¿verdad? Vamos con la protectora de almas. Vamos a intentar llegar al máximo posible de vidas lo antes posible. ¿Cuál es la carta más cara que tienes en físico? Uf, ahora mismo en físico no tengo ninguna carta muy cara. Cartas de 20 o 30 euros porque tenga alguna foil. Tengo un árbitro lunino foil en japonés, que a lo mejor vale 20 euros, no sé. No tengo cartas muy caras ahora mismo. De hecho, el último mazo que me monté... Buah, esta partida pinta muy mal. Esta partida pinta muy mal. Es que fijaos lo que nos queda. Ahora hace acontecimiento de extinción y se acabó. Como se acabó, si hace acontecimiento de extinción, voy a hacer Elliot. Antes nos lo quitó con el confiscar pensamientos. Parece que le tiene mucho miedo.
Dice Nanito Picorini que este mes le está costando un montón llegar a platino. Son rachas, lo digo siempre. A veces, yo qué sé, no encuentras el mazo adecuado, no funciona, no te sale. Y luego otras veces te pones a jugar y salen todas las partidas en victoria, ¿no? O sea, eso es así. Robert, no te preocupes, muchas gracias. La intención es lo que cuenta. Uf, madre mía. Madre mía, madre mía. Y las, ya está, ya hemos perdido. No, o sea, no voy a conceder, ¿vale? Pero ya está, o sea, no tenemos nada contra Nisa, ahora que lo pienso. Pff, y encima un fin de la historia, su última carta. A ver. Si nos saliese, por ejemplo, ahora de coste 3... Si nos saliese algo que diese devoción al Elliot, devoción 5, y pudiésemos bloquear a estas tierras y no nos matase ninguno de los bichos, se podría hacer algo. De hecho, aquí no vamos a bloquear. Podríamos haber aquí hecho un chum bloqueito, oh, y un cieno que va a crecer también. Afortunadamente, bueno, hay 4 criaturas en el cementerio. Puede subir a 6-6. Vale, se ha metido cienos carroñeros. No me preocupan mucho los cienos carroñeros, la verdad. Pero no, nos robamos otra maravillosa tierra. Estamos perdidos, ya no nos vale nada. Ya no nos salva nada. Vale, llevan isas, es cierto. Al final nos hemos quitado las Thalias, ¿verdad? Vale, Fantasma de la Luna, confirmado. Es que no hace nada contra él. Es más, prefiero meterme un bicho como la Linden, ahora que lo pienso. Me quito las dos últimas... Ah, no, espérate. Sí que lleva los... los cienos carroñeros. Pero no me preocupan demasiado. Pueden crecer un poquito, pero es que... Ah, está bien así. Esto sí mata sus tierras de la Vivien. Voy a meterme 2 finales incomprensibles, o 3. 3. Tendría que quitarme 2 cartas. Volver a quitar las Linde, me parece. Farol Guía de Almas, fuera. Fuera, fuera, fuera. Me dan igual susurros. Oyupio me recuerda que me acaban de pegar una paliza. Sí, ha sido una buena paliza. Me voy a quitar una Alseide. Venga, va. JR Faker, nuevo seguidor. O Faker, no sé qué pone ahí. Faker, supongo. Muchas gracias por el follow. Bienvenido. Uro también llevará. No hemos visto ninguno. Esto pinta mal. Bueno, él también ha hecho un mulligan, ¿eh? Final incomprensible sí es bueno. Contra esos cienos y esas tierras de la Vivien. Le vamos a hacer daño con las tierras. No podemos matar a la Vivien con lo que tenemos en este mazo, pero sí podemos limitar su capacidad de generar maná matándole las tierras. Lo que tenemos que robar es algo que no sea tierra, porque hemos robado otra tierra más. Nos hemos descartado, o sea, hemos dejado abajo una tierra, nos hemos robado otra tierra y teníamos 4 tierras iniciales, o sea que... Vale, paga 2 vidas para hacer espiral de crecimiento, espero. Correcto. La pregunta es, ¿hará Fatal Push? Pff, esta mano... Pff, pinta mal. ¡Qué asco! Pff, otra tierra, venga, vete por ahí. O sea, encima se crea que es muy bueno, el rival dirá, ¡qué bueno soy, cómo he ganado! ¡Qué bueno soy! Me he metido 30 removals, el rival se ha hecho mulligan, se ha robado tierras. ¡Qué bien juego! Mira, sí que lleva euros. Pero el euro también se muere con esto. El euro no me preocupa mucho, ya digo, no. Lo que no voy a hacer es cambiar todo el mazo entero porque hay euros. Nah, va, vaya basura de mano. Poyupi dice que el sufre está roto, sí.
Donovan Dex, ¿cuánto ahorras al mes en shampoo? No ahorro nada, uso un shampoo muy bueno y muy caro. Me cuido mucho el cuero cabelludo. Así que no ahorro nada, uso el mismo de siempre. Bueno, a lo mejor me echo un poquito menos de jabón, pero sigo usando, sí. Hay que cuidarse, hay que lavarse la cabeza igualmente. No uséis jabón normal del cuerpo para la cabeza porque el pH de la cabeza es distinto. Es muy malo para la piel. Obviamente esta partida está perdida. De hecho, vamos a conceder y vamos a jugar otra. Bueno, espérate, una compañía reunida milagrosa podría llegar a dar la vuelta. Es que nunca hay que rendirse. Nunca hay que rendirse. ¿Alguien dijo pH? Mira, pH neutro lo comenta en el chat, sí. A ver si tiene un counter. Bueno, tenemos dos finales incomprensibles. Me daría igual que me contra esta, es un final incomprensible. Y luego para el Uro, si lo juega, pues tenemos otro. Y AlexHC canje la carta de... Venga, ánimo, que tú puedes. Muchas gracias, necesito esos ánimos. Uy, estos spams raros que saltan a veces. ¿Es raro? ¿Serán bots o algo? Gracias, gracias moderador. No sé quién ha sido el que lo ha borrado. Pero muchas gracias por esa rápida respuesta. Vamos a seguir jugando porque ya os digo, tenemos verde, tenemos compañía reunida y dan la vuelta a las partidas de las compañías reunidas, ¿eh? Gracias, Robert. Muchas gracias, nos veremos. Vale, ahora ponemos un token. Final incomprensible. ¿Os imagináis que nosotros te quedamos esa compañía reunida milagrosa que gana la partida? Así que no hay que rendirse, se puede remontar. Lo que pasa es que él tiene motor de robo de cartas con el castillo de Nimbo Oscuro, el Uro ha robado un montón de cartas. Este no me lo esperaba. Este ya sí que nos pone un reloj muy rápido. No tenemos removal contra esto. 6-6 vuela arroya. Necesitaríamos mucha prisa. O sea, necesitaríamos mucha suerte ya para remontar. A un 6-6 vuela arroya. Y además robando cartas extra con el castillo Nimbo Oscuro. E incluso escrutando extra cada turno. No, gargajo, no. Casi peor. Casi peor, sí. Seguiría siendo peor un gargajo que esto. O sea, sería peor para nosotros, quiero decir. Un Gargaroth. Pero dolor duele. Qué asco da tu oponente, dice Nanito Pigrun. Y sí, me está dando mucho asco. Parece ser que en Best of 3 nos gana. Y eso hay que retocar el banquillo. Porque este mazo sí que se va a jugar. La Sultai Ramp sí que se va a jugar. Tenemos que preparar algo contra ella. Lo que pasa es que es muy difícil. Es que no hay nada contra ella. Nada en particular porque tampoco ella hace nada en concreto, ¿no? Hace un poco de todo, o sea, pues tiene un par de bichos, tiene robacartas, tiene counters, tiene removals, tiene como que un poco de todo. Y es difícil tomar una decisión contra ella. No estamos robando muy bien tampoco. Una compañía reunida nos podría ayudar, pero no está saliendo. Bueno, en el cementerio no hay criaturas, o sea, esto no va a crecer, el cieno carroñero. Venga, tú sigue pagando vidas. Venga, no vamos a perder más tiempo. J.L. Torres pregunta que si he visto el dios Sultai. No lo he visto, ¿no? Han sacado un dios Sultai, no lo sabía. Las compañías las tienes o las quitaste. Las llevo siempre. Es que no me salen nunca, 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 nunca. Juego poquísimas veces la compañía reunida. Llevo siempre un mazo de compañía reunida y no me sale casi nunca. Ayer en varias horas creo que jugué una o dos nada más, en varias horas.
jugando todo el rato en partidas que tienen que salir, ¿no? Ha sido buena partida, efectivamente. Jonah Colts tiene razón, la partida ha estado bien, no se puede ganar siempre. Espérate, tema banquillo. ¿Cómo ganaríamos? Sí, los Gideon. No sé quién dijo hace un rato los Gideon, pero los Gideon aquí van bien. Los Gideon irían bien. Hay que quitarse las vanguardias de tanto. Meterse tres Gideon. ¿Por qué este bug? Qué rabia me da. Los Gideon son buenos contra control, contra Sultai Ram. Porque no son criatura, salvo en tu turno. Son indestructibles, son buenos. Y al final llevo en el mazo de base, llevo final incomprensible. Llevo dos final incomprensible para tener algún tipo de defensa. Voy a meter un tercer desencantar. ¿O hay algún... Exilia el artefacto? ¿Hay algún artefacto, algo que exilie? Mira, hay un desencantar conjuro que exilia en lugar de destruir. Está claro, el Revoke. Revoke de Existence, claro. Que quizás sea mejor que el desencantar. Porque esto te lo puedes meter contra... Ay, claro, espérate, pero tiene una desventaja. Que no mata... No rompe filo ascuas cuando te la hacen. Si mata de una forma eficiente Anax, por ejemplo. No sé si es mejor. Es que es conjuro. Es que lo quiero todo, claro. Quiero exiliar y encima que sea velocidad instantáneo. Y eso no existe. Sí, bueno, sí existe, pero cuesta 4. Tiene que ser un coste 2. Regresar la naturaleza, dice Messer. A ver. Pero será verde, ¿no? Supongo. Eso no existe. Con ese nombre no. El removal verde. Espiral de la naturaleza. Regreso a la naturaleza instantáneo, pero destruye. Lo que existe. Oh, esta carta es muy buena. Esta carta es un mejor que un desencantar. Me gusta esta carta en este mazo. Lo malo es el color verde. Llevamos 12 tierras que quedan verde, pero puede estar bien. Vamos a probarla. Es que es muy versátil, porque exilia cartas de cementerios, pero también destruye artefactos o encantamientos. Y si existe esta carta, ¿por qué sigue existiendo el neutralizar? Saca todo y mete ratas, dice Pollo Pío. Pues anda que... Vamos a probar eso. Me podría quitar incluso el farol de guías. Nah, está bien así el mazo. Está bien. Vamos a probar. Estamos a 3 victorias de mítico. Neutralizar es de core set. Sí, salió originalmente en embestida, si no recuerdo mal, ¿no? El naturalizar. Del bloque de embestida, de la colección de embestida. Y fue una rotura de paradigma, porque hasta ese momento la única carta de ese estilo, bueno, idéntica, era el desencantar. Y era como la Biblia de las Magic. El desencantar es blanco. Y ese año en embestida, año 2003, ¿no? Es 2002 o 2003, salió el desencantar verde, el naturalizar. Y ahora ya lo han dejado por el suelo. O sea, se han sacado uno que es igual pero mejor, que además también exilia cartas de cementerio. Buenas noches, Luyo Nomar, ¿qué tal? Bienvenido. Gracias por amenizarme las noches de estudio. Eso está bien, que estudies. Naturalizar no fue en Mirrodin. No. El Mirrodin sale en... Ahí va, esta mano no tiene tierra enderezada. Y sale el rival, tenemos que hacer mulligan. Ah, esta mano es jugable. Venga, nos la quedamos, nos quitamos un Daxos y a correr. Y Arg Christian, nuevo seguidor también, muchas gracias, bienvenido. No, otra vez, no, la misma basura. Vale, pero en este caso debe de ser una Rakdos, ¿no? Una Rakdos Arcanist. Nos va a quitar el final incomprensible, porque tiene Arcanist. Ahí está, nos quitó... Ya está, ya hemos perdido. Ya hemos perdido porque ahora hace Arcanista de la Horda del Terror. Siguiente turno nos tira un Fatal Push a esto, ataca con eso, nos mata al otro. Ah, bueno, no hay Arcanista. Esas son buenas noticias para nosotros. Vale, dejo de llorar. Dejo de lloriquear. No voy a atacar tampoco. No quiero que este bicho muera. O sea, mira, ya tiene 2 Croxas en el cementerio. Amo Sowi, la misma basura, dice.
Es que cuando no ganas fácil, te frustras. Yo me frustro mucho. Mira, como solo tenemos tierras en mano, me da igual lo que haga con el arcanista. O no, porque no va a hacer nada con ese arcanista. Aquí, la mala noticia es que si ataco y me bloquea con la prodora del suturador, nos puede hacer crocs al siguiente turno. Le falta... Hombre, tiene que tener justo el maná que necesita, pero es posible que lo tenga. Y luego con un crocs en mesa, ¿qué hacemos? Perder. Me la voy a jugar. Me la voy a jugar que bloquee siquiera el Alseide, porque aquí ganamos 2 vidas con este bloqueo. Subimos a 24 y a lo mejor el orador puede ganar la partida. Calma, Chicho, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Mi idea es ganar la partida con el orador de los cielos, porque estamos en 22. Ah, espérate, me tengo que descartar tierra. Si hace crocs ahora, bajamos a 20. Si hace montaña croxa... Vamos a ver, que por favor, tocad madera para que no tenga esa montaña. No la tiene, pero tiene el tercer Croxa. Not bad, my friend. Nos cartamos la tierra igualmente. Y puede quitarnos la última carta de la mano con el solicitar. ¡Buah! Vaya, vaya, vaya tela. Buenas noches, Dahani MTG. ¿Qué tal? Bienvenido. Va bien la noche. De momento hemos ganado casi todas, ¿no? Hemos perdido un par de rondas, pero hemos ganado 2 o 3. 3 hemos ganado. Vamos, 3-2. Está bien. Está bien. Esta partida la vamos a perder, tiene pinta. Es que nos ha hecho triple, o sea, nos ha hecho un Croxa, pero tiene triple Croxa, solicitar fama... Ah, no, esto está en el cementerio. No he dicho nada, no puede hacer el solicitar ahora. Vale, vale, no he dicho nada. La que nos va a caer, ¿verdad? No vamos a llegar nunca a 27 vidas. No vamos a llegar a 27 vidas y nos va a caer un Croxa en... Ah, bueno, tiene que robar tierra, ¿eh? Claro, claro, si no roba la cuarta tierra, que tiene que ser roja además, que ese mazo tiene problemas de maná a veces, para el doble rojo, el doble negro del Croxa. Tiene 16 cartas en el cementerio. 3 Croxas en el cementerio. Vamos a ver qué pasa. Dale una paliza, maestro. ¡Ey, Gortrak! Pero bueno, qué alegría, Gortrak. Me alegro muchísimo verte por aquí. Otro buen amigo. Que sepas, Gortrak, que por aquí está todo el mundo, ¿eh? O sea... Muchas gracias por pasarte. No sabía que estabas por ahí, no sabía que te ibas a pasar. Ya sabes, cuando quieras hablamos del tema del streaming, que llevamos un tiempo también comentándolo. Está Víctor por aquí. Y a veces también está Nico y... Incluso Rookie se pasa a veces y todo. Ah, demasiadas tierras, ¿verdad? Y a Rast le regala una suscripción a Gortrak. Muchísimas gracias a Rast. Juego la tierra porque si no, con el Croxa nos la va a descartar de la mano. A Rast, te voy a regalar un cofre de Stream Loots como agradecimiento por esa suscripción de nivel 1 que le has regalado a Gortrak. Y Gortrak, enhorabuena, que ya tienes una suscripción al mejor canal de Magic del mundo. ¡Qué suerte, eh! No es el mío, por cierto. Es el de otra persona. Ese es que es mejor comerse el ataque. Bajamos a 20 y ya está. No llegaremos nunca a 27. Ya tendrá cuidado el rival de que no lleguemos a 27. Le quedan 7 de vida. Ojo a los halcones de sanador. Ayer ganamos muchas partidas gracias al pajarillo. Pero ¿para qué hablo? ¿Para qué hablo? ¿Por qué hablo? Sí, Reslan, mañana presento la carta. Tengo muchísima ilusión de que la veáis. Gracias, Yolki Prune. El clima está loco en todo el mundo, dice Irving. Ahorita, en estos momentos, está lloviendo fuerte aquí en Panamá. Pero a ver, que en Panamá llueva fuerte no es sorpresa, ¿no? No nos engañes, Irving. Allí llueve y llueve muy fuerte. Es que asco de partida. Y Unidos por el Crítico, nuevo seguidor. Muchas gracias también, bienvenido.
¿Sabéis esa carta que siempre me quejo de que no me sale nunca, que se llama Compañía Reunida? Ahora sería buena. Le quedan solo 6 de vida. Él debería empezar a atacar con todo ya, supongo. Y Marpop, nuevo seguidor, muchas gracias. Ah, en enero es inusual, muy extraño, dice Irving. Ah, vale, vale. ¿Allí llueve entonces? ¿Cuándo? Aquí en España también suele llover más en primavera y otoño. En invierno y verano es la menor época de lluvias del año. La gente a veces se confunde con eso, pero vamos, hay que solamente basta con mirar. Ay, tendría que haber jugado a la tierra. Sí, tiene los 4 croxes. Tiene 3 croxes. Hay que mirar los datos de pluviometría. Gerardito, nuevo seguidor, muchas gracias. Bienvenido también. Bueno, pues le quedan 5 de vida al rival. Lo que pasa es que a nosotros solo nos quedan 12. Nos quedan 12 y él ataca como 10 millones, ¿no? 5 y 2, 7. Vamos a tener que chumbloquear el croxa, me parece. Tampoco puede atacar con todo. Vale. Es un buen momento para hacer este chumblock. Le quedan solamente... A ver, una compañía reunida ahora podría darnos la partida. No es mal robo. Aquí voy a ser ofensivo. Ah, pensé que haría cuádruple block. Quería hacerle perder los tokens, pero no. Ha sido listo. Ha sido listo. Va a jugar otro Croxa. Y nos hace 3 de daño. Pero bueno, tiene que perder el turno para ello. Nos hace 3 de daño automáticos. Tenemos 2 bloqueadores. Es letal. Si hace el Croxa es letal. El rival no se entera de mucho, ¿eh? Bloqueo ahí, yo qué sé, vamos. Es que no puedo permitir más daños. Es que digo, tiene 2 croxas, tiene el Lurrus. Ahora, Lurrus más piromante joven. Pues vale, pero es que hace menos daño así. 9 de vida nos quedan. Venga. Compañía reunida desde el top. A ver, ¿qué está pasando por ahí? Moderador. Mazo del ban, o sea, es decir... Si veis que hace falta... Tengo que atacar con el compañero de manada Hani para no morir. ¡Ay! No tenemos para darle vínculo vital. Y Irving ha mandado a la cárcel a Vicente por escribir vulgaridades en el chat. Si es que, a ver, a veces se mete... Como hay muchísima gente en estos directos últimamente, va a haber gente chunga que da problemas. Lo baneamos y fuera. No sé si lo he conseguido banear. Me está dando problemas el chat. Y Jared PF, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Qué pena que no nos sobre un mana más. Con un mana más... Es que de hecho ahora mismo quizás tenemos que bloquear con Halcón de Sanador. Y Juanito, nuevo seguidor también, muchas gracias, bienvenido. Podemos bloquear aquí. Podemos bloquear aquí. Podemos bloquear aquí y aquí. Y nos pasan 4. Vale, no moriríamos. Es decir, que si da con el Halcón de Sanador... Tenemos devoción 5 exacta. Es que claro, si perdemos un solo bloqueador... Si perdemos un solo bloqueador... No podemos perder ni un solo bloqueador. Así que bloqueamos aquí y no perdemos. Y Discontroller ha mandado a la cárcel a Vicente. Venga, va, nuevo usuario de la cárcel, lo apunto. Creo que es letal, ¿eh? Creo que nos mata igualmente. Claro, nos mata igualmente porque además de todo la parafernalia tiene otro Croxa en el cementerio, ¿no? Ataca con todo.
Bloqueamos aquí, bloqueamos aquí, bloqueamos aquí y nos pasan muchos daños. A ver, Javi, en la nueva imagen de perfil se te ve un poco serio. Bueno, es que esa foto cuando me la hicieron estaba un poco serio. En la otra, en la anterior, también estaba bastante serio. No creo que haya mucha diferencia, ¿no? Vale, vamos a ver, vamos a meter los dos finales incomprensibles. Descanse en paz. Tres, descanse en paz. Y el farol guía de almas, que al fin y al cabo se cicla. Vale. Y nos vamos a quitar las Linden. Nos vamos a quitar. ¡Ey, Jesús! No gastéis la carta en Vicente, ya no volverá. Lo has baneado tú. Yo lo he intentado. Muchas gracias, Jesús. Yo lo he intentado y me daba error el chat, porque debe tener problemas Twitch hoy. Como en esta partida, la verdad es que es muy difícil conseguir los oradores de los cielos, ¿eh? Pero bueno, el Alceide... Voy a pasar del Alceide y voy a pasar de dos de los oradores de los cielos. Nos quitamos mucho coste uno, ahora que lo pienso. Nah, pero está bien, apostamos una partida más a medio plazo. Vamos allá. Venga, vamos a por ello. La L ha salido bastante bien, la partida en general. Vamos a ver si ahora con los cambios podemos hacer cositas. Buenas, Castlevania, ¿qué tal? Bienvenido. Me alegro de verte. Hacía tiempo que no pasabas por aquí también, ¿verdad? Me fijo en todo. Ya sabéis que yo paso lista todos los días y quien falta le mando una notita para casa. La mano no es buena, pero tampoco se puede pedir siempre la mano perfecta. Quita las compañías para lo que te salen, dice Fer. Es que si me quito las compañías y meto otra cosa, esa otra cosa tampoco saldrá. Sí, aquí tengo una, pero me la va a quitar con un confiscar pensamientos. Buenas, Tukiuzumaki, bienvenido. Buenas, Jack Teven, ¿qué tal? A ver qué nos quita. El Eliot. No, la compañía reunida. Y Estela Cero, muchas gracias por regalarle esa suscripción a Castlevania. Dos suscripciones regaladas, muchísimas gracias. Te voy a regalar un cofre. Jesús, ha sido Arrast. Está on fire, súper rápido la respuesta. Ahí es como tenéis que aprender, o sea, yo siempre presumo de tener un canal muy sano. Estela Cero te regala un cofre de streams, muchas gracias por la suscripción. Y Discontrol ha canjeado esta carta. Por cierto, aún no ha llegado, maldito Correos, la vas a canjear todos los días, ¿verdad? Todos los días vas a canjear la carta para... De Correos, porque Correos en España es un desastre, ¿verdad? Vale, y Adris Gaming, te voy a regalar también tu cofre de Streamloots. A ver si ya tienes cuenta. Sí, perfecto. Pues ya lo tienes. Te lo pongo por aquí por el chat privado de Twitch y así ya lo sabes. Perfecto. Por cierto, ahora que me di cuenta, el Descanse en Paz no comba con el Lurrus. Me tendría que haber quitado el Lurrus. El Lurrus no es malo tampoco, ¿eh? Pero voy a hacer el Eliot. Voy a hacer el Eliot primero. Porque el Eliot hace ya crecer el orador de los cielos. Y si por lo que sea no nos mata nada, el Lurrus da devoción al Eliot el siguiente turno. Sabes que esto, cuanto más vidas ganes y más crezca, pues mejor también, por otro lado, ¿no? Ese Descansa en Paz le ha reventado. No lo sabemos. Desde luego a su mazo le hace daño. Voy a quitar el fantasma. Voy a quedarme el Lurrus, que es un 3-2 vínculo vital. Es que el vínculo vital se va a notar. Se viene la victoria, ¿eh? Duele. Ahora lo sacrifica, supongo. Venga, hombre. ¡Puah! Vaya crujida. Mira lo que le ha dolido. El Descanse en Paz. Tiene respuesta para todo el rival. Ahora tenemos que topdeckearnos otra. Por favor. Una compañía reunida. ¿Jugaré alguna compañía reunida en esta partida? Es que es al topdeck. Tiene que salir y ya está. De momento no. Bueno, este robot también nos vale. Le quedan 12 de vida. Esto se pone ya muy nervioso, este Eliot. Tiene otro removal, parece.
A ver, se ha parado la prioridad, está como pensando, por tanto nos va a matar el Daxos. Y Cueva, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Pensé que tenía un removal, pero resulta que no. Al pollo, que vuela, que luego es difícil de bloquear. Afer dice que al final Elliot es el único dios de Teros que se jugó de verdad. Sí que es cierto, ¿eh? No. Como nos tire otra Observer la chispa, me corto las venas. Vale. Dentro de lo que cabe, al menos sigo teniendo un bicho que pega de 3 vivo. Y si robamos una criatura, ya le damos devoción a Elliot también. Estaría guay una compañía reunida. No voy a mentir. Vale, se pone el Lurus en mano, por tanto ha perdido, ¿no? No nos llega para hacer nada. Ni lo uno. Y esto no vale para nada. Bueno, da devoción. Ya tenemos 4 de devoción, pero no es suficiente. Venga, un contadorcito de la protectora de almas. Le quedan 5 de vida. Hombre, también es cierto que él está bastante. Bastante bloqueado. Por lo descanse en paz. O sea, venga ya. No vamos a juntar en la vida, me parece a mí. Nos va a ganar pegando con su Lurrus, que gana vidas. Bueno, el arcanista no es muy bueno. Venga, va, por favor, algún día saldrá algo. Me estoy poniendo un poco nervioso. Es que ayer estuve todo el día jugando y me salieron en varias horas de juego 2 compañías reunidas. En varias horas. Y hoy, pues eso, llevamos ya 2 horas y media. Se me ha pasado el tiempo volando. Hey, Pulciel, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Y creo que hemos jugado 1 o 2 compañías reunidas, ¿no? En 2 horas. Y Master SV Nick, nuevo seguidor también, muchas gracias, bienvenido. No me lo puedo creer, en serio, o sea, no me lo puedo creer que seguimos robando tierras. No quieren que gane a las Rakdos. Es verdad, Dahani ha dado en el clavo. Es que está confabulado Magic Arena. No voy a bloquear, me da igual. No tendría que haber puesto el token ahora. Es que he pensado en bloquear y luego he dicho, va, no, ¿para qué vas a bloquear ahora? Vamos a pasar turno. Por fin, ¿vale? Solamente ha costado 18 cartas del mazo hasta que ha salido. Tampoco son tantas. Vale. Vale, no está mal, no está mal. Supongo que Fantasma de Ruina y Protectora de Almas son una buena combinación de cartas. Y nos vamos a cargar, supongo que el Lurrus, que es lo que le está dando las vidas. Es que ha vuelto a subir a 14, después de que lo teníamos ya casi en 0. Y como el peor bicho de todos es el token 1-1, es al que le vamos a poner los contadores de ganar vidas. Nos matará el Fantasma de la Ruina, vale, y va a recuperar un 3-3, probablemente. Y entonces perderemos la devoción otra vez. Vale, paga 5, veis lo que decía, nos matará el Fantasma de la Ruina, perdemos la devoción. Pero ya no importa tanto, porque ya tenemos bichos un poquito más consistentes que antes. Venga, por favor, un bicho. Un buen bicho, además, este. Que nos da devoción. ¡Oh, qué duro ha sido! Y justo se robaba el confiscar pensamientos, efectivamente, ya lo he pensado, justo en ese momento. Vale, nos hemos metido los Descanse en Paz, que le han destruido, lógicamente, y un farol para tener un poco más extra. No vale, el regreso a la naturaleza no vale contra él, porque ya veis que con el arcanista de la Horda del Terror no va a cambiar nada. No hemos conseguido llegar a 27 vidas. Yo creo que casi en ningún momento, es muy complicado llegar a tantas vidas contra él.
Y además es un peligro juntar bichos muy gordos, porque como lleva a 4 a reclamar al primogénito, él sufre la aprieta pero no ahoga. Quitamos el Lurrus. Vamos a quitar el Lurrus. Y lo vamos a cambiar por otro orador de los cielos, quizás. O una Linden puede molar. Venga, vamos a meter un orador de los cielos más. No estoy muy convencido. Bueno, Arrast, gracias por haber estado. Buenas noches. Y el Gideon no es bueno contra él. No es bueno porque digamos que él tiene cierta capacidad de agresión y expones a una muerte al Gideon bastante probable, ¿no? Venga, nos la vamos a quedar. La mano es bastante buena. Y yo creo que habría que quitarse una tierra. Vamos a ver qué ocurre. Es que tenemos que robar la tercera tierra para llegar a esto. Pero bueno, entre esto y esto tenemos una buena salida. No tenemos descanso en paz, pero bueno. Nos vamos a quedar un coste 3. Hemos rebajado un poquito para evitar el claim de Firstborn. No, ya, es que es inevitable. El reclamar al primogénito es inevitable. Nos lo va a hacer siempre y ya está. O sea, nos lo va a hacer... Bueno, en función de lo que haga el confiscar, sabemos qué es lo que tiene en mano. Me robo otra tierra, bien, bueno. Me había quitado una tierra. Vale, ¿veis? Esto indica que tiene el arcanista de la Hora del Terror o algo así, ¿no? Si ahora hace arcanista es que nos piromante. Bueno, no me preocupa tanto porque pensaba top de quedarme otro final incomprensible. Y dado que le molestaba tanto, vamos a cargarnos ese piromante viejo joven. Que por cierto, es su otra win condition contra nosotros, llenar la mesa de tokens 1-1 y ganarnos con ello. Se pone el Lurrus en mano. Cuando vea esto. Y ahora Fantasma de Arena su Lurrus no lo va a jugar, claro. Lo que va a hacer es un Croxa. Nos va a quitar este Fantasma de la Luna de la mano con el Croxa. O un Confiscar Pensamientos o lo que sea. ¡Hola! Claro, es que esta carta es una basura. No debería existir esa carta. Pues nada, Fantasma a la proveedora. Y lo malo ya veremos qué hacemos con el Lurrus más adelante. Nah, pinta mal esto. Tenemos muchas vidas. Voy a jugar a tierra, por cierto. Porque tiene Croxas y movidas y nos la puede quitar de la mano. Ahora sí nos top deckeamos una compañía reunida, un Elliot. Perdemos una protectora de almas en esta jugada. Vale, la buena noticia es que el Lurrus, aunque le dé vidas, no tiene nada en el cementerio. Ha sido una partida de vaivenes, ¿no? De tomas y dagas. Él ha hecho cosas, nosotros hemos hecho cosas y al final en esta guerra de cosas ha ganado él. Ya estamos con las tierras, sí. Eso sí, mi rival, si os dais cuenta, a él sí. De mano siempre tiene su confiscar pensamientos. ¿Dónde está el confiscar? Siempre tiene su confiscar pensamientos, su proveedor al suturador y nosotros no tenemos nuestra compañía reunida ni cosas de esas. Nosotros no tenemos nada en general. Lo cual me frustra bastante. Es que no entiendo qué pasa con estas partidas. Es que estamos todo el rato igual todas las partidas. Es que para que veáis la mala suerte que tengo siempre en este juego. Es increíble. Y lo veis día tras día, partida tras partida. No es una cosa de que yo me quejo por vicio o tal. Es que es atroz. Vale, si no mata a este compañero... Que a ver, no ha jugado a removal. Bueno, sí que ha jugado a removal. 1, 2, 3, 4. Sí, 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 ha tirado algo de removal, sí. 5 ahora. Entre quitacartas y removal. Una compañía reunida ahora cruza de 2. Es que se gana esta partida con una compañía reunida, no. Otra tierra, claro. Pero si llevamos, ¿cuántas tierras lleva este mazo? 19 tierras o 20.
¡Ja! No te esperabas eso, ¿eh? Tenía otro. Bueno, subimos a 5. Él tiene solo una carta en mano. O sea, estamos todavía al top deck de la compañía reunida o un Elliot o algo así. Y Zero Ace, nuevo seguidor. Muchas gracias también, bienvenido. Tierras reunidas, jajaja. Tú no reúnes compañía, reúnes tierras, sí. SotX8686, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Preguntan, ¿cuántas tierras lleva el mazo? Creo que lleva 29 o 20. Pero me las robo todas en todas las partidas. Podéis mirar el mazo. El mazo es, si pasáis el cursor en pantalla, en la versión de PC de Twitch, lo podéis ver. G. Darwin, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido también. Supongo que no tiene nada, porque si tuviese algo, solo tendría que vomitarlo, hacer así y soltármelo en la cara. 21 lleva el mazo. Pues a lo mejor habría que bajar el mazo de cartas. Y Mr. Fortificación, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Así nos pasan 4 y nos quedamos a 1 de vida. Estoy dispuesto a arriesgarme. Si hace Crocs ahora hemos perdido. Pues perdemos. Ponle 19, dice Coyote. Pues a lo mejor sí. No, es que ¿sabéis cuál es el problema? Que es un mazo de compañía reunida. Y si es un mazo de compañía reunida, no puedes llevar 20, 19 o 20 tierras. Es que 21 es lo mínimo. Sabe que tenemos una compañía reunida porque todos los turnos he jugado tierra, excepto este. Y aquí le damos la vuelta a la partida, pero... pero cosa mala, ¿eh? Esto le da la vuelta a la partida, cosa mala. Cosa mala. Pegadem, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. A ver, tiene una carta en mano él. Se guarda la se ha guardado la confiscar pensamientos las dos partidas. Es que no se tira tres confiscar pensamientos. O sea, si él tira tres confiscar pensamientos, yo debo tener derecho a jugar tres compañías reunidas. O sea, si él, su mejor carta, juega tres de ellas. Me voy a comer el daño. No quiero que se muera y salgan croxas y cosas. Ahora mira, ahora sí no me, ahora no me importa tanto que salgan croxas. Bueno, así como digo, ya no me importa que salgan croxas con el descanso en paz en mano. No pensé que se fuese a rendir, no debería haberse rendido todavía. Oh, la vida no es justa, dice Resland. Yo creo que sí que es justa. Acaba de mostrarse la justicia en esta partida. Seguro que solo lleva tres confiscar pensamientos y le han salido 4. Oh, no debería haberse rendido, efectivamente, porque aún... Bueno, no, espérate, espérate, si lo pensamos fríamente... Ya sin el cementerio... Él sin el cementerio ya no podía hacer nada, seguramente. Ni con croxas, ni con nada. Y por cada criatura que pone él en mesa, yo gano vidas. Y mis criaturas se hacen más grandes, ¿no? Dice Javi, pasó exactamente igual en la anterior partida. Te toqueas Corrected y te tira a confiscar. Es cierto, las dos partidas nos ha pasado eso, ¿eh? Venga, el rival creo que se ha hecho un Fumanchu, por cierto, el rival. Donde ya sabéis que donde Fumanchu, Fumanfree. Quearse invita a Domingo. Muchas gracias, Quearse. Invita a Domingo a una cena en Five Guys y dice... No dice nada. Quearse, muchas gracias por invitarme a esa cena en Five Guys. Esa cena filosófica. Esta partida, obviamente, es muy complicada contra Goblins. Pero no es imposible. Vamos a ver qué ocurre. De momento, al menos, no tiene la aceleración. No tiene los mineros. Bueno, ahora ya sí, con la matrona, supongo.
Creo que hay que hacer Linde en este turno. Es que tenemos muchas tierras otra vez. Vamos a quitar... Es que no podemos quitar tierras de este mazo. Una cosa, ¿sería una locura meter Elfo de Janowar? Estoy harto de ver Muxus, dice Onaiso. Tienes razón, PH neutro. Mira, ahí viene el minero. Pff, lo tiene todo, entonces el siguiente turno nos la lía. A ver, tiene. ¿Nos puedo jugar Crocs al siguiente turno si hace montaña? Serían 3 y 3, 6, sí. Si tiene una tierra en mano, nos puede hacer el Muxus. Entonces, el plan sería... Atacar no tiene mucho sentido en este turno. Vamos a ver qué ocurre, porque tiene que sacrificar todo. Tiene que hacer montaña, mineros, sacrificar las tres criaturas y hacer el Muxus. Y si tiene mala suerte y le sale un mal Muxus, con lo que tenemos en mesa, le remontamos. Porque esto va a ser como 20-20. Esto va a poner ángeles 4-4. Y esto va a ser... Ya está, ya he sacado. Y vamos a tener muchísimas vidas. O sea que no está perdido. No, depende de lo que salga con este Muxus. Cruzad dedos para que sea un mal Muxus y ya está. Es un mal Muxus. Es un Muxus al cual podemos ganar porque no tienen prisa los bichos. Y tenemos un Elliot. Y una Linden. El Elliot bloquea al Muxus. Y el siguiente turno con Linden ganamos, ¿eh? Contadores más uno que van a ir a parar a... Da igual, al Daxos para que aguante más por si acaso para el siguiente turno. Ahí estamos. Voy a jugar a tierra girada. Vamos a poner ya el ángel porque total, no vamos a atacar. Todos los contadores al ángel. De aquí en adelante. Y la pregunta es, ¿atacamos o no atacamos con el compañero de manada de Hani? Yo creo que sí. Al menos le forzamos un bloqueo. Ahí está, pierde un 1-1, vale. O sea, el Krenko pone menos muñecos. Y le gana el... Claro, es que es 14 y 6, 20. Claro, tenía que bloquear sí o sí. Sí, bueno, si hace a un goblin de los de prisa, queda más uno y prisa o lo que sea, con el Krenko nos vamos al hoyo. Claro, sí, sí, o sea, cuidado, no está ganado. No está ganado todavía. Pero hemos tenido suerte porque ha hecho un Muxus malo. Vale, la matrona es buena, pero va a ser insuficiente porque viene la Linden, atacamos con todo y todos los bichos se van a hacer monstruosamente grandes. Ya está ganado. O sea, sí, con un mana rojo, dos manas que tiene, dos manas, no puedo hacer nada. Ya el ángel, solo el ángel le... Linden y el ángel le mete de 20. Bueno, de 20, no le mete de 20, pero casi. Minero... Vale, no, ojo, cuidado, puede poner tokens, no, pero es que cada vez que pone tokens nuestros bichos se hacen más grandes. Esa es la ventaja, ¿vale? O sea, cada vez que ponga criaturas mis bichos son más y más grandes. Y tenemos un bicho indestructible y otro que aguanta 8. Así que hacemos protectora de almas, Linden y concede. Todos los contadores al ángel que va a pegar de 20, ahora sí pega de 20 este turno. Pero no te rindas, no te rindas, que quería verlo. Quería ver cómo le pegábamos con el ángel 20-20 este turno. Con los contadores de las protectoras de almas y del Daxos, más el ataque con Alinden, pegaban de 20 todos los bichos ahí. ¡Venga! Fiesta de la espuma, le matábamos todo, le arrollábamos. Bueno, podía poner tokens y bloquear, ¿eh? Pero es que cada vez que pone tokens, mis bichos se hacen más grandes. Vale, contra goblins la cosa es fácil. Te metes 3 autoridad de los cónsules y 2 finales incomprensibles. Ahora serían buenas las jaulas contra él, pero no las tenemos. Y la cosa sería quitarnos algo de lo que sea un poco más lento. El Lurrus no es bueno contra él.
Las Alcides no son malas. Me las voy a dejar, las Alcides. Quizás los desembarcos de la Legión. Ahora me da cosa quitarme la Linden, porque no hemos ganado gracias a ella, hemos ganado sin ella. Ganábamos sin ella. Venga, me voy a quitar 2 Linden y 2 desembarcos de la Legión. Llevo 21 a tierra, sí. No sabía si llevaba 20 o 21 o 19 incluso, son 21. Pero es que hay que llevar 21, es que claro. Es que llevas 4 compañías reunidas, no puedes bajar de 21 tierras. Hay que llevar 21 tierras en este mazo. Aunque es cierto que es que me robo muchísimas también, ¿eh? Llevando 21 me robo todas las partidas, 7 u 8 tierras, todas. Yo creo que me robo demasiadas. Igualmente, ¿no? Va, vamos para adelante. Yo creo que así está bien. Vamos a ver. Vale. Vale, está bien la mano, ¿no? Está bien. Ojo que este entra girado, ¿eh? Y Jesús, la llamada de Meria no entraría bien. Sí, en mi situación sí, porque como siempre me robo 8 tierras o 9 o 10, pues podría llegar a usarla. Pero en general no es buena, yo creo, ¿eh? En general no es buena. Bueno, el chiste es bueno, pero... Vale, ahora, aquí tenemos muchas opciones. Podríamos hacer compañero de manada a Dahani. Y empezar a tener un bicho importante. Y dejar el Fisgón evidente, nos la jugamos un poquito. Voy a hacer el compañero de manada de Hani. Y el siguiente turno, protectora de almas seguro. Y seguramente final incomprensible. Mira, hemos tenido suerte. Le ha salido tierra del top, así que no... Bueno, espérate que baraja, pero da igual que baraje, porque si juega la matrona... La matrona era inevitable, o sea, hemos hecho bien, hemos tenido suerte. Al tomar esa decisión de jugar el compañero, que ya va a empezar a crecer este turno. Y ahora, por si acaso, sí matamos el Fisgón. Con el final incomprensible. Y ojo al Elliot, ¿eh? Ojo al Elliot. Elliot va a ser de cuarto turno. Más al Seide. Elliot más al Seide de cuarto turno y es casi victoria. Porque pensad que esto se carga Muxus, Krenkos... La autoridad de los cónsules destruye a Goblins. Bueno, no la destruye, pero me da el tiempo que necesito. Oh, incinerador palma gema, ¿eh? No sirve de mucho ese incinerador palma gema. Esto hay que hacerlo seguro, yo creo. Que hace que su incinerador palma gema sea peor. Y dado que la protectora de almas probablemente nos la mate. Es que si hago protector además nos la va a matar seguro. Pero pierde medio turno. Voy a hacer Alcide. Voy a hacer Alcide, que nos mate el Alcide, ¿vale? Siguiente turno hacemos tierra y protectora más Elliot. Ganamos vida, ya empezamos a poner contadores. Como mínimo, ¿no? Está ganada esta partida. Pierde un turno. Bueno, pierde medio turno, ¿vale? Al ciclar el incinerador. ¡Wow! Ese Krenko es gloria para mis ojos. Ese Krenko con protectora de almas y autoridad de los cónsules, él ya se puede ir rindiendo si quiere. Se puede ir rindiendo porque sus bichos entran girados. Sus bichos entran girados. Es que me da igual, ya me da igual. Y cada vez que entran bichos, gano un montón de vidas y pongo un montón de contadores. Es letal. Es que Goblins es, para este mazo, es un paseo.
entre las protectoras y los autoridades de los cónsules es que es fiesta de la espuma. Ojalá haga ahora Muxus y ponga 50.000 bichos en mesa y yo gane yo 50.000 vidas y ponga 50.000 contadores más uno más uno. David CM, muy buenas, ¿qué tal? Bienvenido. No, no llegas temprano, pero llegas, que es lo importante. Vale, nos va a matar la protectora, supongo. No perdemos devoción, ¿vale? Porque nos, tenemos uno de devoción todavía. Y en Shaneta, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Vamos a poner el contador al Alseide, supongo. Nah, es que no puedo hacer nada. Es que somos absolutamente letales. De hecho, podemos dar protección. Mira qué robito, mira qué robito. Y Javi Style, nuevo seguidor. Muchas gracias también, bienvenido. Voy a hacerla esta. Vamos a hacer la protectora. Y vamos a atacar. Somos letalísimos, claro. No bloquea, pegamos de 8. Y Juan Zarzu, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Venga, vamos a ganar 7 vidillas extras. Entonces pierdes. Al hacer eso ha perdido. Ha perdido porque nos ponen los contadores de los bichos. Muchas gracias, nos ha dado como 5 de daño extra, gratis. Well played. Pues estamos a una victoria de mítico. La verdad es que el mazo va como un tiro. El mazo va muy bien. Venga, a ver. Una victoria más y estamos en mítico. Una victoria más y estamos en mítico. Así da gusto. Sí, sí, sí. Goblins es buen pairing. Goblins, Gruul, incluso Monored. Aunque Monored es más aleatorio. Monored también depende un poquito de la suerte. Venga, vamos a por la siguiente partida. A ver si ganamos. Vamos, Dahani, ahí estamos. Y... Jesús 500 dice... Ceuta y Melilla. Ceuta y Melilla, Ceuta. Y Melilla, Ceuta y Melilla. Mola mucho. Ceuta. Porque el bot lo dice con acento catalán y todo. Y Melilla, Ceuta y Melilla, Ceuta. Y Melilla, Ceuta y Melilla, Cente. Y Melilla, Ceuta y Melilla. Y Josu jugando partidas de 50 minutos con Dimir Control. Pues no juegues Dimir Control. Juega Dimir Bribones, que es lo mismo. Pero si sale rápido los Bribones, pueden ganar de cuarto turno. Perdón, de cuarto turno. Eso mola mucho, con Bribones. Es una de las cosas guapas que tiene Bribones. Venga, va, dadme suerte, dadme ánimos, dadme energías, esa Genkidama, brazos arriba. Por favor, todos. Estamos a una victoria de mítico. Es que da una satisfacción cuando ganas, ya estás en mítico y dices, buah, ya me da todo igual. A ver, y Dimir Death con la carta de Gatwick el machito. A por ello, ahí estamos, Dimir Death. Empate. Casi, casi ganamos. Pensaba que ya ponía... Os lo juro que pensaba que ponía ya victoria. Si pierdo voy a estar como esa tortuguita. ¿Se habrá equivocado? ¿Os imagináis que me ha dado victoria? ¿Me ha dado los dos puntos? A ver, voy a mirar el perfil por si acaso. Que el Magic Arena hace cosas de estas. Y Gilur 3, nuevo seguidor. Muchas gracias, bienvenido. Ha dicho Gilur, lo leo en español. Cuando algo no sé muy bien cómo se le digo, pero lo leo en español y ya está. Mira, estamos a una victoria todavía. Menudo timo. Ya me podría haber dado la victoria automática. Moraría que fuese una de esas partidas que el rival te concede automáticamente y ya estás en mítico. Sobre todo porque a veces te frustra mucho. Ahora estás aquí, de repente ahora pierdes tres partidas y te dices, pues estoy otra vez en diamante 2, Dios, otra vez a subir. Este es el momento crucial, hay que ganar sí o sí. Y Messer dice, no entiendo lo del empate en Magic Arena. Pues es un bug. La partida no ha podido iniciar y el servidor ha dicho, ha petado mentalmente el servidor y da empate. El final boss. Esta imagen, este mote es el nuevo PogChamp, ¿verdad? Que he leído que habían baneado al anterior PogChamp. No sé si lo estáis viendo. Este mote de aquí es el de PogChamp, que lo han cambiado. Era el de. Antes era el de otra persona, pero ha sido una persona chunga y la han baneado de Twitch. Al parecer ha incitado a la rebelión y tal en Estados Unidos con lo de Trump y todo eso, a la violencia, y lo han baneado de Twitch. Le han quitado el PogChamp, que era una de las cosas más chulas que tenía Twitch. Gracias, Kezka, gracias. ¿Y Tempus, ya eres vástago?
Luego te doy el permiso para Discord para que tengas acceso. Luego lo miro, ¿vale? Luego te doy las recompensas. Si no, esta noche ya mañana por la mañana. What? Menos mal que tenemos Fantasmadero Ruina. Menos mal que tenemos la mejor carta de la historia de Magic. Y que yo en el spoiler de Zendikar dije, bah, me parece mala. No creo. No creo que se juegue. ¿Os acordáis? ¿Habéis visto mi spoiler de Zendikar? Que yo decía, no me parece una gran criatura. Se jugará, pero poco, poco. Caca de la vaca. Caca de la vaca. Quizás tendría que haber atacado. Bueno, no va a bloquear. Le cayó un juego que le quedan 9 de vida, por cierto, ¿eh? Ojo, que le quedan 9. Pase lo. O sea, es cierto que yo no puedo ganar vidas, ¿vale? Pero le quedan 9. Y él pierde vidas cada vez que juega un bicho. Bueno, ahora este aguanta 4. Este es un problema. Lo de que aguante 4 es un problemilla. Y Jesús dice, esta partida está patrocinada por Luis Aragonés. Ganar, ganar, ganar y volver a ganar y ganar y ganar y ganar y volver a ganar. Spumin fiesta. Así es la vida. Spumin fiesta. Vamos a meternos 2 finales incomprensibles contra él. Y, ¿sabéis qué? Y en este mazo la lanza sombría. No sé por qué os gusta tanto la lanza sombría. Es una carta que está bien, pero es mejor que tus bichos ganen vidas per se que andar metiendo lanzas sombrías para que ganen vidas. Si esa es la idea, es mejor que los bichos en sí mismos ya tengan su propio lifelink incorporado, su vínculo vital, vamos, o que tengan alguna forma de ganar vidas, ¿no? O sea, directamente. Entiendo la lanza sombría, pero tampoco es necesaria, ¿no? Vale, voy a quitarme las compañías reunidas. Ya sabéis lo que pasa. Que los rivales contra nosotros se meten 4 jaulas. Una grul agro. Nos quitamos las compañías reunidas y me voy a quitar una tierra. Porque voy a quitarme una arboleda pétalo solar, que entra, puede entrar girada si tenemos mala suerte con la mano inicial. Y entonces lo que hemos metido son 2 finales incomprensibles más y 3 autoridades de los cónsules. Tenemos 8 removals, ¿vale? Tenemos 8 removals para esos dinosaurios, esos... no me acuerdo cómo se llaman. Es nuestro mejor pairing, ¿vale? Gruul es nuestro mejor pairing posible. Entonces deberíamos ganar a Gruul. Y Picasito, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. A Gruul deberíamos ganarla en general. Es cierto que al tener el dinosaurio este que impide ganar vidas, es un pequeño impedimento para nosotros. Acaba de hacer mulligan, por cierto. Ha hecho un mulligan. Nuestra mano no es mala. Tenemos removal, tenemos formas de ganar vidas. 2 removals ahora, por cierto. Voy con el halcón de sanador. Siguiente turno veremos. No, no juega nada, 2 turnos sin jugar nada. Es que así no puedes ganar, así no se puede ganar. Nos va a matar el halcón, supongo, ¿no? Con un gigante aplastahuesos o algo. Es que así no puedes ganar partidas. O sea, si tu salida con Gruul es nada de primer turno, nada de segundo turno, ¿cómo piensas ganar? Sí, nos ha matado el pájaro, pero ¿y qué? Mira lo que tenemos, papá. Mira lo que tenemos, papá. Se huele el mítico, ¿eh? Yo ya lo huelo. ¿Lo olís vosotros? ¿Huele a mítico? Ahora nos gana, ya verás. A lo mejor se rinde ya, ¿eh? Después de esto. A ver si se rinde ya y nos quita de problemas, porque todavía tiene 4 cartas en mano, ¿vale? O sea, solo tiene un mana verde. Vale. Venga, ríndete ya. Sí. Not bad, not bad, my friend. A ver, tenemos muchísimas vidas, pero nos falta consistencia. Clothis no está mal.
¿Qué le matamos? ¿El Clothis o el coleccionista de pieles? ¿O ninguna de las dos cosas? También podemos no matar ninguna de las dos cosas. O sea, no matar el Clothis que hace drenar vida de dos. O es que es drenar vida de dos cada turno, ¿eh? Vamos a matarlo. Espero no arrepentirme. No hemos ganado esta partida. No la hemos ganado todavía. Nos faltaría un Elliot. Con un Elliot... Elliot doble al Conde Sanador y Linden. Tiene Filoascua. Se ha robado la Filoascua. No bloqueo. Si gasta todo el maná en la Filoascua, nosotros tenemos un ataque limpio y le hacemos mucho daño. Es que lo que no lo con lo que él no ha contado es con que nosotros también pegamos. Él ha pegado de 10, pero nos quedan 19. Pero es que nosotros ahora hemos top deckado un final incomprensible. Le atacamos con todo esto, ganamos un montón de vidas. Le damos la vuelta al desembarco de la Legión además. Y tenemos dos halcones de sanador volando, que le quedan 9 de vida. Y el cada bicho que juega entra girado y gano vidas. Gano una vida. Que es, ya estamos otra vez en 27. Entonces, sí, y paga 3 vidas ahora para perder. Ah, el mejor mítico del mundo. Top 1. ¿En qué puesto creéis que me van a poner de mítico? Yo creo que el número 1. El número 1. Y... Tomás Fuenza, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Yo creo que top 1 mítico. Top 1 mítico. Y Jesús, recuerda que he ganado de forma brillante, muchas gracias. Era mi peor pairing. Vale, no, era mi mejor pairing. Y de hecho ha salido lentísimo en las dos partidas. Ha hecho turno 1 nada, turno 2 nada, turno 3 morraya. Hey, Javier SR, muchas gracias por esos 30 bits de donación. Dahani dice hashtag 1, o sea, puesto número 1. Venga, yo estoy con Dahani. Venga, a ver qué puesto de mítico me dan. No me lo ha dicho. No estoy en el 1200 siquiera. ¿Ya hay 1200 jugadores en mítico? Sí, estamos a día 11 ya. 1200 nuevamente, esperemos que sí. O no, porque no me hace falta. Porque en el Mythic Championship sí me clasifico. ¿Qué he hecho hoy? 6-2 puede que hayamos hecho. 6-2, puede que hayamos hecho 6-2, ¿verdad? Perfil, a ver. Bueno, 761 no está mal para comenzar. Lo que pasa es que jugar ahora día 11 o día 12 rankeds es tontería, porque llegas al día antes, estaba top 400 el mes pasado, top 400 el día antes, a 24 horas del final, y acabé pelado 1087, 1100, algo así. O sea, entré raspadito al top 1200. O sea, jugar ahora es tontería, hay que esperar el último día y jugar y ya está. Y pH neutro con mi carta favorita, Gatwick el machito, de bronce a mítico sin compañías reunidas. Ya, porque al final hasta las quito, sí, sí. Ojo, pensaba que lo que te daba era porcentaje. Sí, yo también. Jesús 500 invita a Domingo a una cena en Five Guys y dice, a un cochinillo en el restaurante Lenar. Me comí ahora un Five Guys fresquiviris, que flipas. Sí, sí, me comí un Five Guys ahora. ¿Sabéis lo que voy a hacer? Voy a cerrar esta cuenta y voy a pasar a la cuenta secundaria, que hay que llevarla también a Mítico este mes. Quiero hacer Mítico en las dos cuentas. Y Ruevic pregunta que dentro del 1200, ¿qué pasa? Si haces top 1200, directamente juegas un clasificatorio para el Mythic Championship. El Mythic Championship son los torneos más importantes de Magic del mundo, ¿vale? Dadme un segundo, que me logueo en la segunda cuenta. Porque ahora los próximos días hay que jugar con esta, claro. Ya estoy entrando. Ya he entrado. Vale, ya estamos ahí otra vez. Y Dimir Death ha canjeado esta carta. Toma, para que lo celebres, jajaja. Pongo el juego en portugués durante 5 minutos. Obrigado, Dimir Death. Muito obrigado. Me encanta Portugal. No sé cómo se dice adoro Portugal. Adoro Portugal. Se dice que es igual que español, pero con acento portugués. Adoro Portugal. Portugal es a terra más bonita del mundo. Amo Portugal. Eu voy a Portugal todos años. Tus años. Tus años voy a Portugal. Una semanita a Porto, a Lisboa. Me encanta la idea. Portugués de Brasil, no, portugués normal. Portugués de Portugal.
¿Cómo, cómo? ¿No hay portugués normal? ¿Por qué pone portugués brasileiro? ¿Qué es esto? Estoy ofendido. ¿Y por qué pone japonés con la tilde hat, el gorrito de tilde este? Alemão, también en portugués. Español. Ah, porque está en portugués, vale, no he dicho nada. Pues nada, portugués brasileiro, ¿no hay un portugués normal aquí? Agarimo es tener cariño en gallego. Ya, los gallegos os creéis que habléis portugués. Pero Loja, ah, mira. Aloja, perfil, maestría, Loja. Yo voy a ver la Loja. Ir para ofertas. Arasta da teia infinita. Quimera travesa. Sabullo dos rayos. Retrucar. Ruptura na barreira. Ah, es portugués barra brasileiro, lo mismo. Pues a los españoles no les gustaría nada que pusiese, bueno, ni a nadie le gustaría que pusiese español barra mexicano. Yo creo que a nadie le gustaría, ni a los mexicanos, ni a los españoles, ni a nadie, ¿verdad? O sea que a los portugueses no les hará gracia que ponga portugués barra brasileiro, digo yo, ¿no? Sí, el día de mi presentación de mi carta llegué a Mítico. Bueno, aquí lo mismo. Podríamos jugar ranqueado histórico, pero vamos a ranquear... ¿qué es esto? Estándar tradicional, esto no es. Ranqueado padrao. Ranqueado padrao, vamos a jugar. A ver, dice Estela Cero, soy nacido en Brasil y puedo decir que me da exactamente igual porque eres de Brasil. Si fueses portugués no te daría igual. Creo que me he perdido un poco. ¿Cómo es eso de que vas a tener una carta, David CM? ¿Voy a tener una carta? No. No es exactamente que vaya a tener una carta, sino que voy a presentar una carta de la nueva colección de Magic de Kaldheim. Eso es lo que ocurre. Pantano, se dice igual, pantano. Portugués ahora, portugués. Mañana la presento en YouTube a las 9:30 de la noche. Hora de España, UTC más 1. Por cierto, en lugar de continuar o lo que pusiese en español pone... Bueno, resolver se dice igual. Pero decía avanzar, avanzar. Me encanta la idea de poner el juego en portugués. Muchísimas gracias por haberme lo puesto en pasar. Meu turno. Voy a evidencia, use evidencia, evidencia. Hago evidencia de uno, Ugin o Dragao espíritu. Paraballo. Avanzar. Pantano o pesadelo do Elspeth. Nah, pesadelo no. Yeyo Semo, muy buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? Jason Palarias, te pasa como a mí con el acento gallego, es verdad, me estoy poniendo acento gallego. Jesús, pido disculpas, lo siento mucho, pero me tengo que ir a dormir. Descansa, Jesús. Y ya que si no mañana llegar a Barcelona puede ser una odisea. Pues luego en Barcelona, cuidadito, que me ha dicho un pajarito que siempre que vas a Barcelona sales de fiesta y que no hay luego quien te aguante. Que te pones ciego. Cieguérrimo te pones, me ha dicho un pajarito. Son un problema estos dos bichos, ¿eh? Le voy a quitar el terror dos picos. Pero los dos son un problemilla. Cuídate, Jesús. Descansa eso y ve con cuidadito mañana con el camión a Barcelona. Ten cuidado con la nieve y el hielo, que seguro te vas a encontrar por camino, ¿verdad? Joder, tenemos pesadelos del Spez, todos los que quieras. Vamos a jugar el troll. Nos lo va a girar, pero robamos carta. Quizás tendría que haberlo jugado después de atacar. O sea, después de la fase de ataque para que no me lo girasen. Ahí he sido yo un poco ingenuo. Pero ¿sabéis qué es lo que ha pasado? Me ha podido el ansia de robar. También, o sea, robar también mola. Terror dos picos. Gargarote ansiao. Gigante esmagaosos. Esmagaosos. Esmagamento de quebracráneo. Mola, me encanta. Me encanta el portugués. Montaña. Trioma de Ketria. Eso se dice igual. Illa. Ah, Illa. Juanito, maravilla. Amo tu inocencia, amo tus errores, dice Samurai. Buenas, Ferrari Bill, ¿qué tal? Bienvenido.
Hoy es lunes, ¿verdad? Hoy es lunes. Lo cual significa que estoy solo, que el Team Magic Block TK hoy no streamea, solo yo. Bueno, él va a robar carta también. No, pon un 3-3, mala idea, porque es lo que quieres jugar el... Es lo que debería querer jugar es el ultimátum y ya está. Su única forma de ganarme es el ultimátum, porque los bichos suyos no me van a ganar. Los bichos suyos... Aquí estamos, Ferrariville, acabamos de llegar a Mítico, top 700 en Mítico. Nos hemos hecho una muy buena carrera para llegar a Mítico. Tenía que haber jugado esta tierra. ¿Ya lo viste? Ah, pues ya lo viste, entonces ya te haces una idea. Hoy stream hasta las 7 de la mañana ahí, Nox Games. Si es que casi no sé si te ha visto el pelo hoy aquí. Has puesto el card reveal a la hora que juega el Atleti. ¿Que juega el Atleti? Pues vamos a hacer los Sem ataques. Así podemos bloquear. Y es un buen momento para hacer un par de pesadelos de Elspeth. Para ver qué tiene en mano y quitárselo. Lo malo es que no va a tener nada. le falta un mana. Nada, o sea, tiene 6 de mana. Pero si juega la séptima tierra y hace ultimátum... Bueno, nosotros nos queda un par de turnos para Lugin. El Lugin después de un ultimátum también está bien. Y Dimir Death, gracias Dimir Death por ese cofre de la colección básica. Mucha suerte con él. Dimir Death siempre ahí apoyándome. Sí, hemos llegado a Mítico con más de 1300 espectadores. Ha estado muy bien. ¿De qué abrirías 11 sobres? ¿O Ikoria o Zendikar? Zendikar, sin duda, si te da un poco igual una que otra, te diría Zendikar sin duda, porque la vas a aprovechar más. La vas a aprovechar más tiempo, porque Zendikar va a estar 2 años en estándar y a Ikoria le quedan unos meses, le quedan 8 meses en estándar nada más. ¿Por qué está en portugués? Pregunta Eric. Porque hay una carta de Streamlutz que pone los juegos en portugués. No podemos hacer Ugin todavía. Nos va a ganar. ¿Por qué ha hecho este daño? 2 de daño al troll con la cobra. Yo voy a bloquear igualmente. O sea, si ataca con el gargarote ansiado, lo voy a bloquear con el troll da ponte rimbombante. Tampoco nos lo mata. Se ha liado el rival, porque si nos hubiese hecho los 4 daños, los 4 daños del gigante aplastahuesos a esto y luego los 3 daños del token, ¿nos mata? 5 y 2, 7 y 4. Sí, nos mata. 5 y 2, 7 y 4, 11, 14, 17. Tenemos que robar carta y rezar. Solamente nos vale robar carta y rezar. Para que salga algo que nos sirva para aguantar un turno más. Esto no nos sirve para nada. Hemos perdido. Era mal pairing de todas maneras, ¿eh? Es un pairing contra el que solemos perder. Estamos en platina 4. Doki ban. Si hay que banear a Doki, se le banea, pero no hay... O sea, ¿qué ha puesto? Bueno, yo no lo veo, no lo puedo ver. Espérate, a lo mejor si vengo a Twitch sí lo puedo ver. Algo chungo ha puesto porque le han borrado el mensaje. No puedo ver el mensaje borrado de Doki. Si hay que banearlo, se banea. No sé si el moderador que lo ha borrado, que lo banee y ya está. Si ha puesto alguna basura o lo que sea, fuera. Que aquí, en este sagrado canal de Twitch, la gente se porta bien, la gente se respeta entre sí y nunca hay problemas. Así que... Esta mano es un pelín mala porque si tiene un mazo agresivo no tenemos removal contra él. Hacer un mulligan. Esta mano está bastante mejor, nos la podemos quedar, nos quitamos el troll. ¿Cómo pones el juego en español? Dice Red Jones. Pues mira, sí, en la ruedecita de arriba a la derecha pinchas, gráficos, y aquí pones español. ¿Dónde está el español? El español de... español en portugués. Vale, vale, mazo de bichos, perfecto, porque tenemos removal para él. No voy a andarme con tonterías. Voy a matar todos y cada uno de los bichos que juegue. Todos. Sin excepción.
¿Se sabe para cuándo la aplicación para móvil? Sí, se sabe, hay fecha confirmada, el 28 de enero. Pero no va a funcionar en todos los dispositivos Android. Solamente en algunos. Va a ser una especie de early access, de acceso anticipado al juego. Y dentro de unas semanas o meses irán ampliando la cantidad de dispositivos. Parece que quieren hacer pruebas para ver que funciona bien en todos los dispositivos móviles Android de momento. Y solamente potentes. Dice Ralen, me encanta la frase de Ralen. Escribió un montón de insulto en dialecto chileno. Qué raro, ¿eh? Bueno, un niño de 8 años. Es que pensad eso. Si tú eres un niño de 8 años que entra en un chat, ¿qué haces? ¿Palabrotas? ¿Qué dirías? Pues eso es lo primero que se te ocurre. Insultas, palabrotas, ahí lo que sea. Yosemou dice, yo con iOS ahí llorando. Bueno, pues tiene solución. Te puedes vender tu iPhone y comprarte 10 teléfonos de Android por ese mismo precio y alguno de ellos valdrá. Sí, para empezar van a pedir teléfonos potentes para no pillarse los dedos efectivamente. Le voy a quitar la maza de las aerorruinas. Y la poronga loca, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. O esperar, sí, porque no tardará mucho. Yo creo que en 6 meses está también para iOS. En 6 meses está para todos los dispositivos móviles. Esto va a ser una prueba inicial durante el mes de febrero. Poronga loca. Durante el mes de febrero. Lo van probando en diferentes dispositivos. En marzo ampliarán un montón el catálogo de... O sea, reducirán mucho los requisitos para dispositivo móvil. Y en abril está en todos los teléfonos Android. Y en junio en iOS también. Dimir Death tiene un Samsung S10 que seguro que vale. Pues me imagino que sí, ¿verdad? El S10 más... o S10 Plus. Hay una lista de teléfonos que han dicho que van a funcionar, pero bueno, yo no le haría mucho caso a esa lista. Me confiaría más entre en un teléfono pepino y ya está. Y a ver qué pasa. Dice Irving que poronga loca en Panamá significa mala palabra. No hay palabras malas. Hay malas intenciones, pero no malas palabras. Mr. Dexter Crane, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Domingo, ¿tienes mazo rojo, blanco, verde que esté bien para histórico? Naya de histórico que esté bien ahora mismo. Ninguno en particular que te pueda decir. Yo no estoy jugando ninguno, ni en mi listado tengo ninguno. Irving dice, eso es verdad. ¿A que sí? ¿A que te he convencido? Vamos a perder, ¿eh? O sea, madre mía, 2 partidas que juego en la mono black y pierdo las 2. Claro que hay palabras malas, dice Arquerolar. ¿Por qué malas? ¿Viene en el diccionario? Pues si viene en el diccionario, que, o sea, hay palabras que las usas como las usas, tienen mala intención. No, eso no es cierto. Todas las palabras pueden ser buenas. Todas. Yo, si queréis, os digo tía, y si en checo, pero no me hagáis ban. Jajaja. No he entendido ni papá, pero bueno. Hipoglúcido, por ejemplo, esas malas siempre. Colesterol, siempre es malo. No, hay colesterol bueno también. Pero sí, si entra un niño de 8 años diciendo palabrotas en el chat, pues se le banea y ya está. Y cuando tenga 16 o 18 años y vuelva aquí, seguirá baneado, claro. ¿Qué hacemos? Es que se nos hemos perdido. Es que hemos perdido. Madre mía, 2 partidas seguidas perdidas. Voy a matar la Linden, que es la que más pega. Estos son pares. También una cosa que he pensado es si tiene 2 cartas pares y tenemos suerte y nos top de que hagamos un acontecimiento de extinción, podría valernos. La pesadilla del especial el siguiente turno mata al aspirante luminarca. Ahora bajamos 5, bajamos a 4, nos mata igualmente. Y luego dentro de 2 turnos 7 de la masacre, pero yo creo que ya no, ¿no? Joel Kiprune dice que en el LOL no existen los ban permanentes, pero duran 102 años. Bueno, no está mal. No me sale el nombre. Jordi Hurtado, ya le queda poco para poder volver a jugar al LOL.
sido listo, le ha puesto el contador a Linden para saltarse el acontecimiento de extinción. Estaban muertos. Espérate, no. Sí, estaban muertos. Si nos topdequeamos una ferrasa del polvo, podemos ganar 3 vidas. Mira, 2 vidas extras. Subimos a 7 y nos pega justo de 7. Nos pega justo de 7. Qué lástima. Espérate, y si... No, si es que ni siquiera tenemos 5 cartas en el cementerio. Qué pena, porque con esto también podíamos ganar 3 vidas y también nos valía. Madre mía, qué desastre. Muchas gracias, Rafael. Me alegro de que te gusten mis vídeos de tops de Magic. Mono White Power. Ay, es verdad, encima me ha ganado una Mono White. No, no. ¿Por qué? Qué vergüenza. Bubacera, nuevo seguidor. Muchas gracias, bienvenido. Hola, yo en mi cuenta principal estoy en la posición 90 del top 1200. ¿En serio, Magoya? ¿Estás top 90? Sabes que es un ranking mundial, ¿no? Que es top 90 del mundo, ¿no? Rodri SM, nuevo seguidor. Muchas gracias, bienvenido. Eso tiene muchísimo mérito, estar top 90, ¿eh? Mr. Dexter Crane, estamos jugando un poquito Ranked con Mono Black Control de estándar con mi cuenta secundaria. Kraus4RT, nuevo seguidor, muchas gracias. Porque ya he llegado a Mítico con la cuenta principal y voy a llegar a Mítico con esta. Unidos por el Crítico pregunta que cómo se mira el top. No se puede. No hay ningún sitio en el cual puedas mirar quiénes son los mejores jugadores, lo cual es una pena, ¿verdad? Esta mano, si no robamos por lo menos, como mínimo una tercera tierra, la mano... Esta mano no tendría que haber sido mulligan. De hecho, voy a hacer una cosa. Voy a quitar los troles del puente traqueteante. Uf, si es que tengo una suerte, además. Y los voy a cambiar por tierras o algo más útil. Porque el troll es una meme carta, ¿vale? Es muy gracioso, jiji, jaja. Pero es peor que otras cosas. O sea, es peor que una tierra muchas veces. No es buena carta, resumiendo, no es buena carta. Me da igual, todas las cartas me dan un poco igual las que tiene aquí. Quizás la más peligrosa es el buey de Agonas a largo plazo. Le voy a quitar la tritónida del cenagal. Para que. Bueno, fíjate. Es que luego lo piensas y digo, le quito la tritónida y entonces ya la pesadilla del pez no hace nada. Bueno, ya está hecho. Bueno. Vamos a ir terminando el directo después de esta partida. Ha sido un grandísimo directo. Estoy muy contento. Hemos llegado a Mítico con la cuenta principal. Y tenemos a un buen amigo del canal que está streameando. Matthew. Matthew es muy, muy amigo del canal. Y yo creo que se merece un empujoncito. Así que ahora cuando acabemos el directo, le vamos a hacer una pequeña raid. Estoy mirando. Y nos vamos a pasar a su canal. Cuando acabe este directo. Vamos a adivinar en busca de tierra. No ha venido tierra. Pues nada, me aguanto. No voy a andar adivinando. Bueno, tendríamos que haber adivinado quizás antes de robar. Pero bueno, ya está hecho. Sí, tenemos cartas de susto en el canal. Y Matthew siempre gasta de carta de susto y siempre me vuelve loco. No entiendo que la carta cráter de pisotón, no entiendo en Rakdos por qué la gente la lleva. O sea, sí entiendo por qué la llevan, ¿vale? Pero es que es buena una de cada 1.000.000.000 de veces. Venga, adivinemos buscando otra tierra. Esa sí me gusta. Vale, a ver qué le quitamos de la mano. Y de William, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Pues le vamos a quitar una pesadilla del pez. Porque los eliminar nos dan igual. Robamos aquí una cartita extra del simulacro. Yo creo que es que el troll no tiene sentido. Habría sido mejor una tierra y habría sido mejor cualquier carta que sea más de ventaja de cartas. Hay cartas buenas en negro que podríamos meter en este mazo, más removal o más quita cartas o algo de ventaja de cartas, pero es que el troll es que es una meme carta, en serio, no es bueno. No es bueno porque hoy en día en Magic, sí, un 8, o sea, esto hace 10 años, no, hace más, hace 15 años habría sido una locura de carta, un 8-8 arrolla prisa, por 5, pero es que hoy en día ya no es lo mismo, se rinde, somos los mejores.
Bueno, chavales, pues vamos a ir terminando el directo de hoy. Vamos a ir terminando el directo de hoy. Ha sido súper divertido, me lo he pasado genial, espero que vosotros también. Mañana es un día único, mañana os quiero ver a todos en YouTube a las 9:30 y luego aquí en Twitch a las 10 en el directo. A las 9:30 viendo en YouTube la presentación de mi carta en exclusiva de Kaldheim. Espero que os guste lo que he preparado. Yo no sé cómo os vais a quedar. Es que va a ser una... No sé. Estaré en directo viéndolo, ¿vale? Y estaremos chateando todos en directo viendo el estreno del vídeo, ¿no? Así que nada. Bueno, genial. Hemos llegado a Mítico. Nos hemos pasado genial. Y lo que os digo es... Os voy a dejar... os voy a dejar con Matthew, ¿vale? Vamos a hacerle una raid a Matthew. Quedaos con él, por favor. Quedaos en su canal. Súper recomendado. Y nos vemos mañana otra vez en directo. Muchas gracias a todos y hasta mañana. Hasta luego. Es complicado, ¿eh? Pues...